Miguel. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, bien. te escucho bien. Ok, perfecto. En dos minutos, ¿te parece? Sí, ya hay conexión. Okay. Miguel, sí hasta ahora tenemos treinta y seis va subiendo, okay. estamos conectados. El... Pablo, Medina, te manda saludos. Dice, un placer volverte a tener como expositor. Vamos a un minuto más y ya definitivamente arrancamos. Va subiendo para poder iniciar ahora. Bien, buenas tardes. En nombre de la Universidad Centro Médico Bautista y de la carrera de emergentología, le damos la cordial bienvenida al segundo día del ciclo de capacitación sobre emergentología. Eh, agradecemos la presencia de todos en este ciclo de webinar. Eh, soy el estudiante Diego Quiñones. Les estaré acompañando como moderador de este espacio. Eh, a continuación eh, voy a mencionar eh, cuál es el formato del webinar. Esto, eh, cada tema estará desarrollado por un experto disertante invitado, el cual tendrá un espacio de 40 minutos para desarrollar su tema. Y ustedes podrán realizar las consultas correspondientes en la sección de comentarios. Una vez finalizada la conferencia, cada disertante estará respondiendo las preguntas. De esta manera iniciamos el primer tema, que sería trauma en situaciones de violencia. Con el técnico de urgencias médicas Miguel Luna él es, es coordinador nacional de la NADEN en México es paramédico con 32 años de experiencia experiencia perdón en servicio prehospitalario técnico en rescate de aguas rápidas, asesor del comité Nacional voluntariado de la Cruz roja mexicana, coordinador del sitio de American Health Association, Facultado de ACLS, Instructor de Programas BLS, ACLS, PALS, Director General de TCC Latinoamérica, Atención Táctica de Heridos en Combate, Facultado del Instituto Internacional de Medicina Prohospitalaria, Director General del Centro Internacional de Entrenamientos ERES. Bienvenido, querido Miguel. Muchas gracias. Solo para precisar, fui coordinador de la NAM en México hasta el 2016. Eh, presenté mi renuncia en ese mismo año, pero estuve a, acompañando a Norma McShine y a Will Chapló previo a esos años con mucho gusto. Y gracias nuevamente por la invitación. Eh, para mí es un placer estar en contacto con Paraguay porque quedé enamorado desde que vi el año pasado al Congreso. Entonces, este, siempre es un privilegio compartir con ustedes. Entonces, gracias nuevamente. Sí, gracias a ti Miguel. Eh, justamente ahora se conectó la directora de la carrera, la licenciada Cisaran Ifan. No sé si quiere dar también la bienvenida. Profesora. Sí, Diego, ¿qué tal? Ya, ya en un segundo. ¿Qué tal Diego? Estoy desde mi domicilio y para mí también es un privilegio acompañarles en este ciclo de webinar. Gracias a los expositores extranjeros por otorgarnos sus conocimientos y esta virtualidad nos permite acercarnos ciertamente y con el anhelo también de que algún día le podamos tener de vuelta a nuestra tierra. Agradecerles a, a cada uno de los presentes y espero que este, esta jornada sea de, de mucho aprendizaje y de conocimiento. Muchas gracias. A usted. Miguel, todo tuyo. Muy bien, pues eh, perfecto. Eh, pues pues eh, gracias eh, por la invitación nuevamente y vamos a iniciar este tema que se llama Trauma en instituciones de violencia. Lecciones aprendidas en México, y es cada vez que me piden una ponencia internacional, eh, me gusta tenerla a la mano porque eh, van a ver a lo largo de la, de la ponencia. Eh, nosotros vivimos una situación a partir del 2010 es, que fue eh, creciendo alrededor de, de situaciones violentas en las cuales los técnicos en emergencias médicas y servicios hospitalarios teníamos que intervenir y no teníamos una preparación. Nos hubiera gustado que alguien nos hubiera llevado una, una presentación como, como la que hoy voy a eh, compartir con ustedes para tener herramientas y protegernos en nuestro actuar día a día. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, Diego, eh, Diego me hizo favor de, de una presentación eh, con ustedes. Eh, yo tengo alrededor de 32 años en servicio de emergencia, menos al final porque llega un momento en que la vida te, te, te indica que tienes que moverte hacia otras cosas, pero he disfrutado en mi vida como eh, técnico en urgencias médicas y eh, es mi vocación. Y ahora me toca compartir. Entonces, bueno, el, el día de hoy vamos a... A ver que estos objetivos de, de esta ponencia es identificar las características distintivas de las situaciones de violencia que pueden ser compatibles con algunos países de Latinoamérica, reconocer cómo se afectan los servicios médicos de urgencia pre y hospitalarios, patrón de lesiones como mecanismo de lesión que va a variar un poquito o bastante, puede ser y la modificación de estos tratamientos y la educación profesional pre hospitalario que tiene que tomarse en cuenta. Bien, eh, vivimos en Latinoamérica y nosotros, cuando alguien se refiere a un europeo o un norteamericano, se refiere a nosotros, nos dice, bueno, son, son, son calientitos, ¿no? Eh, llegamos a exacerbar ánimos rápidamente y hay cosas que se hacen por la fuerza. Entonces, este, este pequeño eh, lema dice, la violencia siempre tiene la intención de dañar, conseguir algo por la fuerza. Sea criminal o sea una cuestión eh, personal, entonces... Eh, la, la utilización de la fuerza siempre va a dañar a alguien. Y bien, ¿por qué debería prepararme o por qué debería tener una preparación específica si yo ya tengo una carrera de técnico en urgencias médicas o soy paramédico? Bueno, pues ustedes pueden ver aquí en esta escena hay eh, son escenarios eh, reales y hay uno que es en México y hay otro que es en Guatemala y hay otro que es en Colombia. Y hay otro que es en Brasil, y todos terminaron con muertos, más de ocho muertos, más de diez muertos. Y son en lugares eh, comunes donde, que una escuela, una plaza, un hospital, una academia. Y bueno, llega así, la verdad es que las condiciones son totalmente distintas a las cuales estamos acostumbrados a ir a un servicio de emergencia rutinario que nos activa nuestra ambulancia y nos trasladamos hasta el lugar. Eh, por ello, creo y estoy firmemente convencido que hay, tendemos que tener al menos una vez cada dos años un entrenamiento en cómo resolver situaciones de violencia. Características distintivas de estas situaciones. Fíjense que en mi, en mi país este expresidente pues decidió enfrentar al crimen organizado y utilizó las fuerzas armadas por ciertas situaciones con las eh, fuerzas civiles que no estaban funcionando y entonces, este, bueno, se, se, se hizo una serie de, de enfrentamientos entre estas fuerzas armadas y los grupos delincuenciales y, bueno, fíjense, hasta el 2014 se contabilizaron 164 mil muertos y 30 mil desaparecidos. Obviamente, ahorita esta cifra ha aumentado en dos sexenios que hemos vivido más, pero se notó un incremento en lesiones y en muertos por heridas de arma de fuego. Entonces, estas características, estas características tienen un, como un, bandos, un solo un bando definido, el gobierno. Los otros no los identificas. Se utiliza la fuerza letal sin existir un conflicto armado. O sea, es una fuerza poderosa. De, y se utilizan armas de guerra, no se utilizan armas como para policías. Están utilizando armas de guerra. Tienen ciertas implicaciones, métodos de intimidación por parte de los grupos delincuenciales y hay rupturas del compromiso moral en algunas instituciones eso es complicado para que tú hagas tu trabajo como paramédico porque todo eso te va a rodear y bueno fíjense bien aquí identificamos las fuerzas armadas y de este lado es un grupo que no sabes ni quiénes son ni cuáles son sus características ni conductas éticas si tienen conductas morales y pues a los dos los tienes que atender en determinado momento no sabes qué te espera imagínate que te están hablando te dicen o este su ambulancia tiene que acudir a un servicio donde hay heridos por arma de fuego. Entonces, ok, es orificio de entrada, orificio de salida, hay que cuidar. Hemorragias, si es en tórax, hay que prevenir. Pero, ¿te imaginas que tú llegues a una situación como, como esta? Las heridas que puedes resultar de ese tipo, bueno, sí, sí hay heridas porque la, la mayoría son incompatibles con la vida, pero pues una, una ojiva de esas te, te amputa un brazo o te amputa una pierna eh, con el simple hecho de rozarte. Y hablábamos que este es un patrullaje normal en México eh, de Fuerzas Armadas y pues vemos que hay calibres 7.62, hay lanzagranadas 40, entonces imagínate un enfrentamiento de este tipo donde se lance una granada y pues las paredes los vehículos son atravesados como si nada todo esto te va a modificar los mecanismos lesionales esto no es una escena real esta es una escena de una película quiero aclarar pero es muy apegado a la realidad eh, eh, tienes llegas a un escenario donde te dicen tienes que corroborar si, hay, si la persona tiene eh, parece que está muerta o hay este una Lesiones por arma de fuego y te encuentras en escenarios como estos que te van afectando en tu actuar. Los ves cotidianamente y empiezas a ver este tipo de situaciones. Y ruptura del compromiso moral en este, en este sentido, que quería yo hablar de, de, de que en algunas ocasiones son heridos los elementos de la fuerza del orden o llegan a ser, eh, mueren en el cumplimiento de su deber y sus compañeros tienen ánimos exacerbados. Entonces, antes de entrar a un escenario, tienes que corroborar que ellos te provean de la seguridad para hacer tu función. Muchas veces vas a encontrarlos muy molestos, muy, este, muy, eh, eh, con ánimo eh, y con coraje. Entonces tienes que darles el tiempo para que eh, logren tomar el control porque son situaciones pues, realmente desagradables. Bien. Eso es, eso es lo que corresponde a, a las características, tal como las fuimos presentando eh, eh, en México. Y la verdad es que, pues sí, hubo una modificación bastante grave, sobre todo en zonas muy específicas de más alta violencia. ¿Y cómo se ven afectados los sistemas de emergencia en los diferentes niveles? Muy bien. Si nosotros podemos recordar cuando nos enseñaron en, en la atención hospitalaria, dice, ok, pues yo quiero ir a, a prestar servicio de emergencia porque pues, me gusta ayudar a las personas y quiero aprender cómo hacerlo bien. Entonces, la función del servicio médico de emergencia pues, es llegar a un lugar donde hubo un accidente o el ataque súbito de una enfermedad, eh, evaluar para saber qué tiene, realizar una reanimación inmediata, eh, si tiene complicaciones a la vida, y estabilizar y llevar al centro médico más apropiado para el tratamiento definitivo. Eso es lo que en el libro puedes encontrar, es lo que te enseñan con una sonrisa tu instructor o tu maestro para que cumplas tu función. Sí. Pero, ¿cómo se, va, ¿cómo se va viendo afectado? Fíjense, esta es una escena en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es una escena que en lo particular a mí me impactó y está, están los paramédicos. Acá hay otro paramédico atrás, otro paramédico, un anestesiólogo que se bajó a atender a este oficial herido. Está la policía presente. Y esta ambulancia llegó y dijo: Ok, vamos a atenderla, cumpliendo con el, con el concepto anterior que vimos, ¿no? Tienen que estabilizar, tienen que evaluar, tienen que reanimar y llevarlo al hospital. Bien. Vean esta parte. Pues así quedó, la, así quedó el escenario. El escenario interior que les presenté, bueno, los paramédicos pues, se fueron como, como pudieron, se movieron. Eh, la escena pues está toda caótica. ¿Se acuerdan del anestesiólogo? Es un buen samaritano. O sea, el anestesiólogo estaba jubilado y fue a. se, se paró a ayudar, como muchos de nosotros lo haríamos en una, en una escena eh, espontánea, en la, la cual nosotros no, ten, no, no estuviéramos cubriendo un servicio, pero pasamos y prestamos la ayuda y ven el señor perdió sus piernas y lamentablemente falleció entonces imagínate eso era una escena rutinaria y lo en lo que terminó después de eso pues empezamos a tener agresiones ambulancias eh, y hay rescates de miembros de una organización criminal arriba de las ambulancias y hay ejecuciones arriba de las ambulancias eh, y eso era impensable antes, pero nos fue absorbiendo la situación y fue empezando a ser más común. Y nadie nos decía qué hacer más. No salgas si quieres, no salgas, si tienes miedo, no salgas. Y bueno, después llegamos a los hospitales. Fíjense que en los hospitales llegaban este, los grupos y se metían con uno de heridos de, sus, de su gente y obligaban a los médicos a hacer el tratamiento. Y no se salían, y era con la presión ahí, pues dice, oye, si él. Si la persona viene ya con un, un shock irreversible y la persona notablemente va a morir, ¿y qué me va a pasar a mí? Posteriormente llevaban los heridos a los hospitales y llegaba el grupo y los rescataba. O si eran del otro bando donde los habían herido y no los habían matado, llegaban a ejecutarlos al hospital, a la sala de emergencias. Entonces, todo eso fue aumentando un estrés al personal de salud, obvio, a una ciudad entera la vida cotidiana, pero el personal de salud de, tenía miedo de hacer su función. Y bien, esas fueron las, la, eh, las características y, y cómo fueron afectados los sistemas de emergencia. Y vamos a hablar ahora del mecanismo de lesión. Cuando tú vas a enfrentar eh, una situación de violencia que te hablan, eh, yo entiendo que en Paraguay he, he visto en noticias de ciertos grupos eh, de rebeldes, se le podría llamar. Eh, como grupos de subversivos, subversivos. Eh, también vi una, un escenario de una, una penitenciaría muy muy, muy fuerte, similar a las que tenemos aquí. Y bien, entonces, eh, ¿cómo llegar a ese tipo de situación? Bueno, hay que identificar el mecanismo de lesión y más lo que te importa en el mecanismo de lesión. No quiere decir que no importen las otras lesiones, pero hay unas en particulares que se llaman. Muerte prevenible. El mecanismo de lesión muerte prevenible, de esa muerte que tú puedes hacer algo para que se salve. Comúnmente, el, toda la atención táctica baja del, del, del Comité de Cuidados eh, Tácticos para Heridos en Combate del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ellos emiten unas publicaciones cada cuatro o seis meses según esté disponible la ciencia y van modificando sus tratamientos. En las investigaciones se nos habla desde 2010. Que las muertes prevenibles son principalmente, número uno, el mayor porcentaje de hemorragia exsanguinante, principalmente en las extremidades por heridas de arma de fuego y heridas en la unión, o sea, en la ingle, axila y cuello. Son las que van a matar, por eso el auge de los torniquetes y de las gasas con eh, componentes hemostáticos. Posteriormente, la segunda causa de muerte es las heridas en tórax que provocan neumotórax cerrado a tensión o neumotórax abierto con heridas herida succionante, sí, que va a provocar principalmente un atrapamiento de aire, desplazamiento del mediastino, compresión y, un, y como resultado un shock, un, un shock que impida que se contraiga el corazón adecuadamente y este tenga per, eh, una presión de perfusión adecuada, un shock obstructivo. Por último, las lesiones en la cara que afectan la vía aérea y que tienen que ser trabajadas. Hasta ahí se nos había indicado que estas son las causas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Será lo mismo en el medio civil, en una balacera, en, en, en un asalto, en una situación de violencia, en un centro comercial? Eh, no lo sé. Pero es lo que nos han enseñado que estas son las causas de muerte prevenible. Sin embargo, en, en 2016 hubo un ataque homofóbico en un antro gay en el Pulse Nightclub en Florida y bueno, hubo una gran cantidad de muertos, 49 para ser exactos, y se hizo un estudio para determinar la supervivencia potencial de las víctimas que murieron, porque no se tenía tampoco, tampoco un protocolo bajo ese sistema. Entonces, son las mismas causas o el mismo porcentaje de muertes, como lo mencionamos anteriormente, primero la hemorragia exsanguinante. La segunda causa de muerte será las causas en tórax y luego las de vías aéreas. Bueno, este estudio quería saber si se podrían haber evitado si tuvieran un tratamiento en menos de 10 minutos. Bueno, el, el estudio eh, dio que 56 tenían una lesión pulmonar aislada, sin lesión vascular subyacente importante que lo hubiera matado, sin embargo la, la lesión pulmonar era aislada. 25 murieron de las heridas exsanguinantes en la unión. Estos pacientes deberían haber sido atendidos en los primeros 10 minutos para ser salvados. Entonces, si sí hay cierto movimiento, sin embargo es un estudio retrospectivo y fueron estudiados en, eh, con documentos de, de la morgue. O sea, no es concluyente, pero sí nos empieza a decir que tal vez en una situación civil le, las causas de, 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 de heridas que potencialmente salvables van a estar eh, con diferentes porcentajes que las que nos envían de el curso militar y por qué es esto por qué por qué ustedes pensarían que sería diferente lo que pasa es que las lesiones en un militar son cuando él porta un chaleco un casco y un civil no tiene un chaleco, por eso aquí tal vez vemos que hay un aumento mayor a las heridas en torres. Y las, las heridas son a más corta distancia que en, una, en un campo de combate. Entonces, tiene cierta lógica, sin embargo, pues vamos a esperar que se desarrollen más estudios para tener con certeza hacia qué dirección vamos, vamos a tomar con las causas de muerte prevenible. Pero es muy interesante y sí vamos a estar alrededor de este tipo de lesiones son las que podemos actuar más rápidamente en una situación de escenario de violencia, llámese asalto, secuestro, eh, enfrentamiento armado en una, en, una, en una ciudad o en el campo. Bien, otro, otro aspecto importantísimo es la educación respecto a esto. Ok, es importante porque te puede pasar lo que nos pasó a nosotros en México. Eh, es importante porque se ven afectados los servicios de emergencia y tienes que estar preparado. Es importante porque ves el tipo de lesiones que tenemos que atender y para ello la respuesta puede ser la educación. Y aquí quiero ser muy enfático porque todas estas circunstancias de la medicina táctica eh, enloquecen al proveedor de salud. Entonces... Es muy importante estar preparados porque fíjense, el 75 al 90% de las muertes ocurren antes de que la víctima llegue al hospital. Por ejemplo, pues este, estos eran personal que estaba en, la, en el maratón de Boston y pudieron actuar rápidamente. Todos ven la pierna y el, el pierna destrozada, pero nadie ve el torniquete. Entonces le aplicó un torniquete y eso evitó que, que la víctima se desangrara y muriera. Eh, entonces, por eso es importante el estar preparados. Se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Muchos entramos, he visto demasiados cursos que entran en una circunstancia así como de, de pasión y la verdad es que es apasionante, pero eh, tienes que hacerlo con mucha responsabilidad y, y eso, vean la diferencia de estos dos cursos, ¿no? Con pantalón de paramédico, con, con, con un arma de aparentemente de fuego, por personal que nunca ha tenido un entrenamiento por armas de fuego. Y más bien se convierten en cuestiones de fantasía. Por ejemplo, aquí vemos cursos que cuestan alrededor de 200 dólares y entran en aspectos de, de límites físicos y de límites morales y demás. Los entrenamientos que, que tienen que ser enfocados a ciencia con evidencia, vigente y que te va a servir en el campo de acción. No es un curso de empanizamiento de seres humanos que no te va a llevar. A ningún lado más que a dolores posteriores al curso. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos dos, dos escenarios: uno es el TCCC y el otro es el curso TSCC. Esto nos tiene que quedar muy claros. ¿Cuál me corresponde como paramédico o si soy médico y yo quiero tener un entrenamiento? Porque sí se han dado situaciones en, en, en hospitales y no solo en México, sino que en, en Guatemala, en el Hospital Roosevelt, se dio. Um, eh, un enfrentamiento para rescatar a un marero, una persona es de las pandillas de las maras, y bueno, hubo muertos y heridos, y entonces un médico también lo puede hacer. Entonces, vamos ahí. El curso TCCC es un curso militar, es desarrollado por el Comité de Trauma de Heridos en Combate del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se enfoca en los peligros en el campo de batalla para atender y tienen una logística perfecta. El personal que lo toma tiene que estar entrenado orgánicamente. En desarrollo militar. Ya o sea, no vas a enseñar nada, ni uso de armas, ni nada. Vas a enseñar cuestiones médicas conforme se pueden intercalar con sus procedimiento, procedimientos militares. Ese curso es para militares. En algunas ocasiones se, se puede impartir a grupos de policía especial. Que, tienen, que están conformados como un grupo y con operaciones muy, muy muy claras. Y ahora el curso TEC es un curso civil y enseña a las directrices del Comité de, de Orientación de Táctica de Emergencia, el CETEC, y se centra en peligros civiles. ¿sí? Y van, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues no van, van los paramédicos, pero no van armados, van escoltados, a diferencia de aquí arriba, van con, cada quien con su armamento y es responsable de su armamento. Esa es la gran diferencia y espero ser lo suficientemente claro para que ustedes no se vean engañados o no tomen la decisión cor correcta. Y hay diferencias, fíjense, ustedes en, en la atención hospitalaria pues llegan al hospital, atienden al paciente, hay luz, tienen el equipo, nadie te está persiguiendo, te están esperando y esta es una, configura, una configuración, este es una, un rescate de, de un, de un este delincuente y pues hubo seis soldados, seis militares. Muertos, no, no policías, militares, muertos, eh, fue la, eh, fueron eh, eh, disparados, fue, hubo disparos contra la ambulancia. Él es Alejandro, él es un amigo de, de Sinaloa, es paramédico, y vean la cara que tiene, está, está asustado. Nunca tienes un entrenamiento para ese tipo, ¿no? Entonces, son dos situaciones totalmente distintas. Bueno, las fases, vamos a ver, ¿cómo, cómo vamos a atender las fases? Vamos a. Ver. Esto es un universo, este es un curso entero, pero estoy tratando de tener lo más específico para cuando ustedes deseen tomar un programa de entrenamiento, ya tengan idea. Quisiera hablar de muchas cosas, pero tengo que ser muy sintético. Entonces, cuidados bajo amenaza directa. Es cuando está la, la amenaza, el peligro vigente y se están escuchando incluso todavía disparos o están tratando de encontrar al delincuente o al tirador. Cuidados en amenaza directa. Aparentemente ya fue controlada, pero no lo sabes, no, nunca tienes certeza, no hay una investigación. O sea, aparentemente ya está el tirador abatido o está controlado y puedes aplicar tratamiento médico. Y la evacuación, pues te lo llevas y lo, lo, lo enlazas con un servicio estándar ya de servicio médico de emergencia, que ya no hay una variación, sino que ya son servicios médicos de emergencia normales el traslado. La formación médica, usualmente los estudiantes pues están entrenados para atención estándar de heridas o de enfermedades. No tienen eh, ningún tipo de información respecto a cómo actuar en atención eh, táctica o respuesta a ciertas eh, circunstancias. No se consideran elementos tácticos. Eso no está considerado porque muchas veces tienes que estar quieto, aunque estén los heridos, porque hay una situación táctica que los cuerpos de seguridad tienen que resolver. Y bueno, cómo nos enseñan a hacer evaluación del tratamiento del trauma, pues en, en la escuela a mí me enseñaban que primero tengo que analizar la llamada, y yo también enseño también que tienes que llegar y hacer una evaluación del escenario con las tres S de seguridad, situación y escena, y después tienes que hacer la evaluación primaria para detectar si hay lesiones potencialmente fatales y tratarlas y hacer una reanimación rápida, una evaluación secundaria que hagas una evaluación de cabeza, pies, signos vitales, una breve historia clínica y evaluaciones constantes según la gravedad del paciente. Es maravilloso eso, pero eso en una cuestión donde hubo enfrentamiento de arma de fuego y te tienes que ir rápido, no existe. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que buscamos? Pues es identificar en el enfoque táctico, tenemos que identificar las causas de muerte evitable, por ejemplo, las exanguinantes de las cuales hablamos en extremidades o en la unión, o el neumotórax abierto, o el neumotórax atención. Estas causas, estas hay que abordarlas agresivamente, tratarlas y tratar de resolverlas. Y hay que combinar la buena medicina con la buena táctica, que principalmente nos lo van a dar los cuerpos de seguridad y nos vamos a mover con ellos, no sin ellos, con ellos. Ellos nos van a guiar en el, en el, en el movimiento. Entonces, en la fase número uno, dijimos que era atención en la amenaza directa, es cuando todavía hay peligro. No intentes hacer no intentes hacer atenciones que la hemorragia, que si traías, ah, ponle una gasa en la cabeza, ¿no? Lo máximo que puedes hacer es de dirigir a la víctima a que se haga presión directa, a aventarle un torniquete, a escribirle una cartulina ahí, quédate abajo, no te muevas o escóndete bien. O, Y nosotros tenemos que colaborar para que la amenaza sea eliminada. Es decir, no vamos a actuar, sino que permitir que los cuerpos de seguridad hagan su trabajo, no, no estorbar. Entonces, no se hace tratamiento. No vas a aventar, no te vas a meter como héroe eh, omnipotente a una zona de peligro. O si estás en ella o se puso peligrosa, te vas a poner a cubierto y dirigir atención. Solamente diriges verbalmente, visualmente o le avientas un radio y le estás diciendo a la víctima qué hacer o a otra persona qué hacer con la víctima. Ningún tratamiento. Ahora, en la amenaza indirecta, una vez que fue controlada, aparentemente controlada la amenaza, porque yo le digo aparente, no, 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 puede saber hasta que se que una, una investigación. Nuestro una una vez tratamiento una vez que entramos con el paciente, es este, no, es este, no, X. ahora colocaron la X. Eh, pienso que desde la, de la sexta edición del PHTLS viene manejándose que la hemorragia, ponerle atención que en debido momento puede estar arriba de la pero ahora la marcan de la se marca la X, de hemorragia exaniante, control de la vía aérea, manejo de la respiración, monitorizar circulación, diagnóstico neurológico, una evaluación rápida de, de las zonas con más peligro, como son tórax, abdomen y espalda, pelvis, eh, y proteger de la exposición del frío. Eso, bueno, en una situación donde hubo disparos o hay alguien amenazando o hubo una amenaza de bomba, olvídenlo olvídenlo, en el tratamiento rutinario el atropellado, el accidente automovilístico el que se cayó de las escaleras el, el de la moto el, el de la industria el de la montaña eso aplíquenlo ahí en el trauma rutinario pero cuando hay una, estás en amenaza de, indirecta, después de una situación de violencia nos vamos a manejar con el march y si ustedes lo ven es prácticamente lo mismo. Hemorragia masiva, hemorragia sanguinante. Vía aérea, vía aérea. Respiración, respiración, circulación, circulación. Pero acá no haces un diagnóstico neurológico, aquí nada más hipotermia y proteges hipoxia cerebral. En fin, lo quiero resumir, es más concreto porque dentro de los objetivos o del enfoque del TSSC, lo que quieres es identificar la muerte prevenible y tratarla agresivamente. No te vas a poner a hacer otro tipo de tratamientos. En ruta, como hablamos en, en la evacuación, sí va a ser más estándar, porque ya estás alejándote de la zona. Entonces, la hemorragia masiva, pues hay que controlar el sangrado que amenaza la vida. Si este no se le colocó un torniquete en la primera fase, si, si no pudo ser atendido por un primer respondiente o un, un curioso o un testigo, bueno, le vamos a controlar con el torniquete o si se si le aplicó el torniquete, vamos a revisar lo que estén bien colocados si son hemorragias en la unión hay que aplicar eh, tratamiento de hemorragia en la, en la unión y cuando tengas el entrenamiento si tienes el entrenamiento más adelante puedes hacer el upgrade o sea puedes empaquetar y retirar el torniquete pero eso tienes que aprenderlo a hacer después vamos con la vía aérea y idealmente cuando tienes varios pacientes o tienes una víctima en estas circunstancias vas a utilizar la nasofaringe como la primera elección porque es más se, se va a quedar puede ser persona con cierto déficit del estado de conciencia puede quedarse colocada si disminuye su eh, estado de alerta ya sabes que tiene la vía aérea protegida es versátil en estas circunstancias es versátil fácil de utilizar y de poco entrenamiento. Si falla ese, ese tipo de, 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 ese nivel de, aten de atención con una nasofaringia, pasas a los supraglóticos y ahí puedes utilizar la que tengas a disposición. Eh, actualmente el Comité de, de, de Trauma en Heridos en Combate, el tscc sugiere la e y anteriormente estuvo la LMA Supreme, después estuvo el King, tuvo kin, laringio, que era muy bueno, 12 segundos está aplicado, no necesita la laring laringoscopía y entra ciegas. Y después la IGEL. Lo que va pasando es que se va privilegiando, todos funcionan, pero hay uno que funciona mejor en la oscuridad, que no necesita ser inflado, y entre más rápido y, y, y sea más sencillo poner en diferentes condiciones, es el que se le da privilegio. Entonces actualmente la IGEL tiene privilegio sobre cualquier otro, sin embargo, el escalón es supraglótico. Y después... Eh, acabo de, de, de dar una, una, un escrutinio al, a, la, a las guías del TCCC. También maneja la posibilidad de, eh, si usted está entrenado, de un oro traqueal, pero intente siempre un supralótico. Si eso falla, va a tener que pasar a un área quirúrgica y para ello está, hay necesidad de entrenamiento. Eso es lo que corresponde a la A. Ahora nos vamos a la, a la respiración y hay que descomprimir los neumotórax atención, respaldar la oxigenación según sea necesario. Durante mucho tiempo aprendimos que era en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular. Y últimamente se habló y se recomendó utilizar el quinto espacio debido a que había casos en los cuales la aguja no alcanzaba a llegar al, al, al espacio interpreural y no hacía una descompresión efectiva, sobre todo en las personas demasiado grandes de tórax, obesos o muy musculosas. En el caso de los soldados, fue un, toda, la mayoría son investigaciones militares y tenían el, el pectoral eh, muy grande, muy grueso y no alcanzaban a permitir que el, el ARS, que es la aguja de descompresión, llegase. Entonces es recomendado el quinto espacio en la línea axilar anterior para la descompresión del mismo tórax y si usted tiene el entrenamiento apropiado y está en sus... Competencias laborales. También se recomienda realizar un sellado de una herida succionante. En heridas de arma de fuego, sobre todo grandes, pues hay heridas y se utilizan, bueno, se puede utilizar cualquier circunstancia para sellar. Sin embargo, se venden dispositivos que ya están adaptados con válvulas de liberación y los venden en dos. ¿Por qué? Porque antes nada más venía uno. Ok, sí, el orificio de entrada ya está sellado, pero el de salida no. Ahora te los venden en par. Para que puedas cubrir la, la necesidad de entrada y salida. Si este, si usted sella una herida eh, succionante y esta progresa un hemotórax, tiene que abrir, permitir que se de, libere la presión y volver a sellar. Si esto lo repite dos veces y no mejora, tendrá que recurrir a la descompresión con aguja. Pero vaya, eso, como les dije, se tiene que ver en, en un programa de entrenamiento específico. Y la circulación hay que administrar, eh, eh, un, bueno, colocar un acceso IBOIO. Ustedes pueden ver anteriormente, aquí se utiliza un intraocio eh, external. El Comité de, de Táctico de Heridos en Combate siempre recomendaba el external porque muchos heridos eran de, por minas o por granadas y lo primero que perdían eran las extremidades. Entonces, este, este, este acceso eh, permite que... Pues poder seguir administrando. Bien, se administran cristaloides para mantener una presión por arriba de 90. Si tú tienes una hipotensión, eh, sobre todo en este caso relacionada con la hipovolemia, pero si tiene una lesión traumática cerebral, tiene que estar por arriba de 100 milímetros de mercurio para vencer la presión intracraneal y hay una perfusión cerebral adecuada. Hay muchos detalles más. Más, hay que verlos con, con calma y entender bien la fisiopatología después nos vamos a la hipotermia ahorita acaba de salir una en, en que es, es un mes y medio salió una nueva directriz donde eh, se tiene que mejorar el tratamiento con la hipotermia la hipotermia se le está dando un auge porque pues es un enemigo para el paciente traumatizado entonces se recomiendan las sábanas no solo las sábanas que prevengan la pérdida de calor sino las que generen algún tipo de calor y darle mucha importancia a retirar las ropas húmedas. Hay que todas las ropas en, en, empapadas de sangre, así estés a 38 grados eh, eh, a temperatura ambiental, no le prendas el aire acondicionado al paciente. Y si tienes mantas más la sábana isotérmica, colocas. Hay que mantener la saturación por arriba del 90 y si tiene un... Eh, Camnógrafo, eh, pues monitorice el canógrafo y mantenga al paciente ventilado para alcanzar los 35-45 milímetros de Mercurio. Es, es importante para reducir el daño cerebral secundario. Bien, la evacuación táctica, pues este, este es un, son los cuidados este, pues, que se entregan al servicio estándar. Ya lo sacaste de la zona peligro, ya lo atendiste en una zona tibia. Le diste el tratamiento inicial, la reanimación March, y ahora se lo entregas al traslado al servicio de emergencia o tú mismo lo haces. Y si es un si es un departamento con pocos recursos o, o somos nada más ocho y, y nos tocó la guardia a nosotros, bueno pues yo tengo que hacer todo como siempre en Latinoamérica, pues nos toca de todo. Eh, y lo bueno es que aquí puede haber personal médico y equipos adicionales para poder atender una vez que sales de esa zona tibia y puedes mejorar la atención para este para la víctima. Bueno, entonces, fíjense bien. Eh, como profesional de la salud, tiene el objetivo de tratar a una víctima, prevenir las lesiones adicionales y minimizar el daño al público. Y hay que colaborar con las autoridades para neutralizar la amenaza. Eso es nuestro, nuestro como un resumen de nuestra acción en situaciones de violencia. Hay que anticiparnos. Si ustedes tienen la posibilidad de entrenarse, conocer que no, no los agarren en una situación, si van a entrar a, un, a una penitenciaría. ¿Y ahora cómo hago? ¿Lo hago el tratamiento como me lo enseñaron en el ITLS, en el PHTLS, en, en el curso de paramédicos, que es eh, evaluarle las pupilas, evaluarle eh, la respiración con el estetoscopio? Vamos a ver si tiene campos comunes. Créeme que no vas a poder hacer eso en una situación exacerbada. Hay que establecer relación con los institutos de seguridad, darles un curso de primeros auxilios, enseñarle cosas. ¿Sabes qué? Cuando hay una situación así, necesito que me cuides y que tú me digas cuándo puedo entrar cuando esté controlado para que entablen un, un lenguaje común en esas circunstancias. Yo lo hubiera querido haber hecho y la verdad es que llegué a, a escenas realmente complicadas sin tener no, ningún tipo de relación con las Fuerzas Armadas. La educación. Se tiene que modificar. Esta, esta educación como, como lo están viendo no es una atención al trauma común y bueno siempre tienes que prestar auxilio con en bases a la neutralidad a la hora de realizar la atención hospitalaria hay se le llama combatiente hostil en el, en el curso TCCC, pero es un en este caso es un delincuente es este un ladrón es un agresor y también se le tiene que dar atención médica como cualquier otra otra persona tu uniforme tus insignias de, de tus insignias, tu uniforme, entre más verde, verde, no sé cómo puede ser un lenguaje común en Latinoamérica, un verde fosforescente que diga servicios médicos, el casco verde o rojo bien pintado, que diga servicios médicos, que te identifique que tú no eres un, una, una institución de seguridad, es muy importante, muy importante. Porque te va a identificar como un personal médico, no, no hostil y no combatiente. Entonces, a mí me encanta la atención profitalaria y lo he hecho por mucho tiempo y, la, y en la medida de lo posible la voy a seguir haciendo un poco más espaciada, pero la voy a seguir haciendo. Eh, pienso que, yo lamento porque ha habido un, varios paramédicos muertos en mi país y. Y yo no quiero que lo hayan en más aquí ni en ningún otro lado. Entonces, precisamente por eso comparto esta ponencia. Como pueden ver, está interesante y hay que saber muchas cosas más al respecto en tratamientos ya específicos: en tratamiento del shock, en tratamiento de la, de la lesión traumática cerebral, en la analgesia, etcétera. Pero son dos días de, de curso y estudio previo. Entonces, bueno, pues él, él, es, él, él fue una de las personas que hizo la atención hospitalaria en esa ocasión porque fue un llamado de, a lo que él entró y y, y bueno decidió hacerlo. Soy alcalde Rivera, soy capitán del Departamento de Rescate de Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy sobreviviente del carro bomba el día 15 de julio del 2010. En la actualidad me encuentro laborando aún en el departamento. Tengo 20 años de servicio como paramédico. Les invito a que se sigan preparando cada día que no escatimen en la seguridad en las escenas y que traten en todo tiempo y en todo momento preservar la calma y que los conocimientos que han adquirido en cada una de las capacitaciones les puedan servir para poder ayudar a salvarlos. Pues esto es eh, el final de esta presentación. Y les quedo a sus órdenes si tienen preguntas. Seguramente puede haber muchas. Y al respecto de, de todo esto, y con todo gusto resuelvo las que podamos en este momento y las que no se puedan. Bueno, espero estar en Paraguay pronto. Creo que te falta sonido. ¿Tienes eh, sonido? ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí. Genial, genial. Sí, sí. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Brillante. Y realmente, así como me estaban diciendo, es muy atrapante, muy atrapante siempre este tema, y más los médicos eh, Tengo una pregunta. Miguel, sí. qué maldición. Me, me dicen, ¿por qué mueren los paramédicos? Bueno, eh, el primer paramédico que murió en el estado eh, de nosotros eh, por una cuestión de violencia eh, fue en una ciudad que se llama Río Bravo, Tamauli. Sí. El. Eh, estaba de guardia, lavó una ambulancia, se quitó su camisola y se cruzó enfrente a una tienda a comprar un, una Coca-Cola. Y había otras personas con pantalones similares, así tipo cargo, tipo militar, y él traía su uniforme azul con tipo cargo, y llegó un grupo de delincuentes, se lo llevaron junto con los demás, seguramente lo confundieron, eh, y fue torturado y, y, y quemado. Entonces fue aberrante, porque se, nosotros en México tenemos una frase que decimos, lamentablemente estuvo en el lugar y en la hora equivocada. Entonces, desde ahí, el uniforme. Tu uniforme tiene es, es, un, es una protección importantísima. Estoy hablando del 2009 más o menos, pero fue traumática. Entonces, eh, se, se sobre, te puede sobreexponer te puedes meter a una escena que no está controlada, eh, no esperas a que esté controlada la situación de seguridad, no utilizas tu señalización y bueno puede puede haber, puede haber esas circunstancias lamentables. Genial, eh, ¿te parece si esperamos eh un poquito porque hay un delay entre el Zoom y el YouTube así como te expliqué sí claro total tenemos todavía tiempo como para que entre luego el, el doctor Torres perfecto Sí. El licenciado Carlos Britos sí. pregunta, en algunos atentados preparan un segundo atentado para eliminar a los respondientes, La una acotación. Es muy, es muy, muy interesante, de hecho la escena de la, de, la, de la bomba fue una trampa, no era para los paramédicos, era para la policía federal, lamentablemente. Los paramédicos se pararon a atenderlo. Sí, Jorge de Jesús Ríos pregunta: aparte del uniforme, ¿qué precauciones adicionales podemos tomar? Bueno, en Estados Unidos lo que se sugiere es que si se va a entrar a una zona caliente junto con el equipo de intervención, se lleve un chaleco. Eh, balístico específico para servicios de emergencia y ya están a la venta comercialmente en North American Rescue, tiene chalecos antibalas con sus indicadores de servicios médicos, paramédico médico, todos, todos esos casco balístico todo lo que sea de protección pero es de color rojo, o sea que se diferencia bien del personal policial al personal médico ok eh, excelente ponencia, muy bien claro. Excelente ponencia, felicitaciones como siempre. Eh, tenemos amigos de México, Zacatecas, de Medellín, Colombia, Quito, Ecuador. Todos mandan sus respectivas felicitaciones. Muchas gracias. Samuel Recalde pregunta: Cuando un grupo de paramédicos o bomberos llega a una situación hostil, ¿dónde tenemos algún herido en el medio y por otro lado una persona hostil con arma? ¿Cómo hacemos? Eh, esperar a que la amenaza sea eliminada. Es la directriz. La directriz de cuidados bajo amenaza directa es darle guía al herido, ya se lo dije, por, por voz, por señalización cartel, por radio, esperar a que las fuerzas de seguridad eliminen o controlen la amenaza para poder hacer un tratamiento. No se va a atender ninguno de una manera a, al paciente mientras esté viva la amenaza. Ok. Carlos Britos dice, en el caso del atentado de Antocha, fue para matar a los respondientes y eliminar los sistemas de respuestas atentando un durísimo golpe, menos mal que no salió. Eh, afortun afortunadamente, pero sí se, se, puede, se puede hacer. Nosotros en, en México usualmente hay un hay una primer ataque, ponen todo tipo de dispositivos para anular las llantas de todos los vehículos de las unidades de respuesta y eso va a retrasar una segunda respuesta muy amplia. Sí, son todo tipo de condiciones, pero en cuestión médica es, esperas a que las fuerzas de seguridad por eso la relación tiene que ser de alguna manera o se tiene que vincular para decir bueno sabes que yo, yo voy a atender con todo gusto pero necesito garantías de la seguridad de mi persona porque un paramédico herido otro herido una condición psicológica de, de de vulnerabilidad pues hace que sabes qué pues mejor yo soy voluntario y no necesito ir a perder una pierna o no quiero perder la vida es totalmente natural nos gusta hacer esto, hay que hacerlo de la manera más segura y los que tienen una posición de administrativo y política pueden, pueden consolidar esa, esa relación para la protección del personal. Es fundamental. Ok, eh, Ruth Vanessa Santa Cruz dice, impactante, el paramédico o paramédica se expone a muchos riesgos. ¿Qué le recomienda o aconseja a todos los jóvenes que seguimos esta carrera? Bueno, el Capitán Felipe lo dijo al final en, en el video. Eh, lo, afortunadamente, lo, 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 lo conozco en persona. Fue mi alumno en un curso en, en Ciudad Juárez. Y él lo está diciendo: Necesitas prepararte, conocer el hecho que estés aquí. Eh, estás, haciendo un, estás dando un paso para tener un conocimiento más amplio de cómo hacer tu trabajo o tu vocación de una manera segura y profesional. Así que vas bien. dice antonio garza saludos miguel desde tamaulipas méxico gracias un minuto más y ya damos espacio a, esperamos al, al doctor y Miguel sí. Javier Antonio Barrios Domínguez. Buenas tardes. ¿Qué recomendaciones haría en el caso de tener que actuar en un enfrentamiento entre hostiles, pero donde las fuerzas de seguridad todavía no están presentes? Bueno, es una buena pregunta. Eh, creo que entró una presentación. Sí, ahí ya está. Ya. Okay. Ya. Eh, ya para, para respetar el tiempo del doctor este el, eh, es una buena pregunta eh, porque sucede muy seguido o sucede en muchos lados eh, nosotros en, en el norte del país en, en donde vivimos y seguramente en muchos otros estados de mi, de mi país eh, Entraba la llamada del 900, antes era otro número, pero ahora es el 911 en general. Y tienes que enlazar la seguridad. O sea, no puede, a menos que sea fortuito y que eh, fue un accidente automovilístico y, re, y llegas y, se, y resulta que son dos balanceados, o dos baleados, o dos heridos por arma de fuego, eh, va primero la unidad. Tú esperas a unas, eh, ¿cómo le llamamos nosotros? Cuadras, a un kilómetro de la escena corroboras que llegue la fuerza pública o la fuerza de seguridad y una vez que estén ahí, te, te presentes con un comandante, con alguien que, que esté a cargo, porque él también te tiene que garantizar que su gente esté bien en ese momento. Hay gente, hay veces, muchas veces nosotros vivimos circunstancias en que, en que los eh, policías o los militares estaban exacerbados, demasiado molestos porque les habían herido un compañero y a veces era complicado lidiar con ellos entonces no, no 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 es que estoy juzgando porque yo no vivo lo que ellos viven sino que eh, procuramos la seguridad de nuestra gente entonces esperas te presentas y el jefe de ellos te va a conducir a las áreas que ya están controladas no antes no lo hagas no lo hagas es aventurado es decir me van a respetar porque yo soy paramédico hay gente que no tiene eh, educación ni tiene eh, la mente para poder sobrellevar eso mejor espera muy bien, te damos las gracias Miguel por tu tiempo y como siempre por tu experiencia. Excelente la ponencia como siempre. Y te esperamos con ansia tu vuelta muy pronto aquí a, a Paraguay. Sí, eh, esperamos que el coronavirus nos deje ir pronto y, y con todo gusto. Estaré encantado de, de estar ahí. La verdad es que quiero volver pronto. Muchas gracias a todos. Este, estoy a sus órdenes nuevamente eh, eh, y espero verlos en, en Paraguay o bueno, en algún país donde... Nos, nos lleguen a invitar. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, Miguel. Bien, de esta manera continuamos con el segundo tema, que es farmacología para cuidados críticos prehospitalarios, el cual será desarrollado por el doctor Marco Torres. Bien, el doctor Marco Torres es un veterano de la Marina de Estados Unidos y tuvo algunos trabajos como guardaespaldas, árbitro de MMA antes de establecer en una carrera de medicina. Es un médico internacional con amplia experiencia trabajando en sistemas médicos de tercer mundo y posee numerosas credenciales de enseñanza, tanto en los Estados Unidos como en, a nivel internacional. Marco participa activamente en la comunidad de IMS del sur de la Florida que sirve como, tanto como instructor de paramédicos y administrador de programas de paramédicos a nivel universitario. También es el vicepresidente de medicina operacional y de entornos de alto riesgo del Comité Iberoamericano de Medicina Táctica y Operacional. Así como es miembro del Consejo Educacional de la Fundación First Care Provider y ha servido como coordinador nacional del mes de Stop the Blitz, Estados de Florida. Doctor. Eh, hola, digo, ¿me, ¿me pueden escuchar? ¿Me escucha? Perfecto, doctor, perfecto. Exacto, exacto. Pues eh, muchísimas gracias por la introducción. Eh, estoy muy eh, orgulloso y muy humilde de estar aquí antes de, de, antes de todos ustedes en Paraguay. Este, y de verdad que me ha dado mucho, mucho honor estar eh, invitado a esta presentación y, y ojalá que pueda impartir un poco de un poco de conceptos y educación con ustedes. Pues lo que quería hablarle hoy es de lo que se trata este, la, la farmacología de cuidados intensivos o de, o de cuidado de transporte crítico. Este es un tema que aquí manejamos eh, muy a menudo debido a que se hacen muchísimos, muchísimos transportes críticos eh, en nuestros pacientes, o sea, en torno prehospitalario o en torno privado. Yo actualmente soy el director de un programa de enseñanza y, y formación de paramédicos y bomberos aquí en el área de Miami y manejamos mucho, mucho de estos eh, conocimientos. Entonces, quería impartir un poco de sabiduría con ustedes. Ahora bien, les, les tengo que decir que esta presentación es uh, relativamente amplia. ¿okay? Hay, hay, hay muchos, está llena de información. Y que quizás se hable un poco demasiado rápido para que puedan tomar noticas. Pero no hay problema porque yo les he preparado un, un resumen escrito. Eh, con todo tipo de notas y notaciones. Y cualquiera que le desee, pues yo con mucho gusto al final de la presentación me pueden, me pueden eh, contactar por correo electrónico y yo se lo envío. Ahora bien, hablando de la farmacología, pues claro, ninguna presentación de farmacología puede comenzar sin saber un poco sobre el background, un poco de la historia, eh, un, conocer un poco de, de qué es lo que es de, de qué estamos hablando. Pues primero tenemos que decir que la farmacología ya como todos ustedes saben es, es el estudio de la, de, la, de la preparación, propiedades, uso y acciones de todos los medicamentos. ¿okay? este es un tema, esta es una área de la medicina que juega un gran papel, un papel importantísimo en lo que es la medicina prehospitalaria y de cuidados intensivos. Y muy importante, es un componente esencial de la atención que le vamos a dar a, al paciente durante el transporte crítico. Cualquier profesional que se dedique a lo que es el, el eh, que sea CCTP, Critical Care Transport Paramedic, paramédico de cuidados críticos, tiene que tener una comprensión mejor Okay, Mejora un paramédico cualquiera, un, un MT cualquiera, incluso hasta algunos médicos tienen que tener una comprensión una mejor de todos los aspectos de la farmacología. ¿Para qué? Para poder brindar una atención óptima al paciente sin causar más lesiones o sin causar la muerte al paciente. Okay, Entonces, esta presentación completa será una breve revisión de todos los conceptos básicos y e importantes y ya asume que ustedes tengan, ya como estudiantes y profesionales, una comprensión general a la, a la, a la farmacología. ¿ca? Ahora, la, los, los eh, paramédicos de cuidados intensivos y tienen que estar siempre al tanto, al día de todos los medicamentos que están aprobados recientemente porque ya ya como ustedes saben eh, aquí parece que como que cada día cada mes inventan algo nuevo o, so, o se prueba algo nuevo o lanzan algo nuevo al mercado y también tenemos que estamos tenemos que estar al, al tanto de la investigación actual y cómo lo hacemos pues gracias a Dios hoy en día hay muchísimas fuentes de información actualizada y confiable sobre los medicamentos. Y ya ustedes la conocen, el Internet es una buena, bueno, ciertas páginas de Internet son buenas fuentes, eh, hay un software que se llama Hipócrates, que es, que, es, que es bastante bueno, muchos libros que son buenos, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esto es algo que es sumamente importante, porque ustedes como, como profesionales de la salud, tienen que hacer investigación cuidadosa. De, uh, de, de todas estas novedades para siempre, para siempre que poder darle el mejor cuidado a, o atención a su paciente. Aquí vemos en inglés una, una tablilla de, todo, eh, de todas las, las, las fuentes más comunes. Este, la Asociación de Medicina de, de Médicos Americanos eh, publica una, 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 un circular que se llaman eh, evaluaciones de drogas que es un compendio que da mucha información eh, de buen uso. Eh, los, los drug inserts, que son los que son documentos que vienen en, en, las, en, en, la, en, en las cajas de los fármacos, ahí pues hay mucha información sobre las dosis, efectos secundarios, uh, interacciones, actualizaciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, eh, algunos hospitales tienen lo que se llama el, formu el formulario, que el formulario es una lista de drogas aprobadas. Eh, las, las dosis aprobadas, eh, el tamaño de los paquetes, el tamaño de los, de, los eh, de las botellitas, etcétera, etcétera, en un hospital. El PDR, que es un libro famosísimo, que aquí como hay como dos o tres ya viejo aquí en mi casa, de mi papá y, y, y mío, es un, es un libro que lo publican eh, eh, a cierto tiempo, que es como una enciclopedia eh, de los medicamentos. Hoy en día. Ya el, la, la, la versión del libro ha sido cambiada para software por internet, CD-ROM, etcétera, etcétera. El, el FDA, el Food and Drug Administration de los Estados Unidos, es una buena fuente de información y también hay todo tipo de textos, todo tipo de, 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 de libros comerciales, etcétera, etcétera, para que te, podemos estudiar. Ok. Ok, ¿qué más tenemos que saber sobre la farmacología? Miren, ya sabemos o ya debemos saber que la administración de medicamentos es una combinación delicada de lo que es arte y de lo que es ciencia. Hay muchísimos factores que van a ayudar en la selección de los medicamentos para tener una acción eh, en particular. Eh, la medicación o el medicamento óptimo para un paciente en una situación. o no necesariamente disponible uh, inmediatamente durante el transporte de un paciente. Entonces, un paramédico de cuidados críticos, eh, parte de su función, parte de sus responsabilidades, es obtener y tener en su equipaje las cantidades necesarias de medicamentos especializados antes de salir de su instalación, eh, o, o sea, de, 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 de su cumbre, para hacer un transporte. También uno tiene que pensar antes de tiempo cuál es el tiempo del transporte anticipado. ¿okay? Porque quizás eh, solo tenemos medicamentos para un transporte cortico y se, por motivos de la vida un transporte eh, corto se convierte en algo más, eh, más difícil y largo. Entonces, uh, la disponibilidad de estos medicamentos también tiene que ver mucho con la ley, ¿ok? La ley y los protocolos locales. Entonces, les le tengo que decir a todo el mundo que cualquier información que yo dé aquí es simplemente por, eh, de, de, manera, de manera, in, manera informativa y entiendo muy bien que las leyes en todos los diferentes países son diferentes. Y que quizás uno no tenga acceso a este tipo, a, a ciertos medicamentos, ciertos fármacos, etcétera, etcétera. Pero eh, aunque no tengamos acceso a ciertas drogas, pues también debemos hacer o debemos estar al día de qué sería lo más correcto en un estado, en un estado, una situación ideal. ¿Ok? All right. Eh... Preparando nuestro nuestro botiquín, preparando nuestro vehículo de transporte eh, y cuando seleccionamos los medicamentos eh, vamos a seleccionar los medicamentos que vamos a usar dependiendo de ciertas cosas como ya ven en la pantalla El indica, la indicación de un fármaco, la farmacodinámica, la farmacocinética, los efectos secundarios de, ciertos, de ciertas drogas y tenemos que estar, saber cuáles pueden ser algunos de los efectos adversos potenciales. ¿eh? Seguimos con un poco más de lo que son las, las ciencias básicas. Eh, hablando de la, de la farmacokinética, ya eso quizás si ustedes han tomado cursos de farmacología eh, básica, pues lo han, lo han escuchado. Y siempre se, siempre se habla de lo que es la absorción. La absorción de un medicamento puede ser inmediatamente eh, o poco después de la administración de, un, de, un, de, de una droga. Sabemos que fármacos cardíacos como la, la adenosina se, se absorbe inmediatamente y tiene una vida corta muy, muy, muy breve. Eh, también la absorción tiene mucho que ver con la vía de por dónde se administra. ¿okay? Esto afecta la rapidez y la cantidad de dosis que se absorbe. Y ya sabemos que hay muchísimas vías y muchas maneras de cómo introducir un fármaco al cuerpo, sea por la, la vía intra, intravenosa, la intraósea, la, la, ¿cómo se llama? La, la intramuscular, subcutánea, oral, inhalada, nebulizador, eh, nasal, rectal, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos ya en ciertas ocasiones la vía aérea ocular, intraarterial. La vía aérea óptica, epidural, vaginal, etcétera, aunque estas últimas cuatro o cinco pues, no se usan mucho o no se usan en lo que es el, el, el transporte de cuidado crítico. También eh, tenemos que entender que por ahora la vía intravenosa es una que nos da 100% de biodispon, biodisponibilidad a, a la droga. Y esta la, es la más digamos, rápida, la más eficaz, etc. Eh, otras vías eh, comunes, como la oral, pues la biodisponibilidad varía mucho dependiendo del medicamento y dependiendo del paciente. ¿okay? Eh, la nasal, la sublingual, la rectal, aquí en mi país son eh, formas alternativas eh, que se usan con mucha, con mucha frecuencia. Si, por ejemplo, una vía intravenosa no está disponible, la distribución es otro concepto de ciencias básicas y es eh, eh, algo que es eh, variable, de nuevo, dependiendo del, pape, de, dependiendo del paciente. La sangre es el principal vehículo de distribución del fármaco en, este, en el cuerpo. Entonces, las sustancias se van a distribuir dentro del cuerpo según el tamaño de la molécula, la ionización, la unión a tejidos o lo que son las proteínas plasmáticas, la solubilidad en lípidos o aguas y la perfusión, eh, el, el nivel de perfusión a ciertas regiones. También sabemos que tenemos que contar en cuenta con las barreras eh, fisiológicas, la barrera placentaria y la barrera cerebral. También pueden dis, disminuir o restringir la distribución de ciertas sustancias en el tejido fetal y cerebral, y respectivamente. Um, este, los medicamentos que son altamente solubles en los lípidos tienden a cruzar estas barreras, mientras que otros medicamentos, pues quizás no la crucen de manera tan fácil. Biotransformación es un eh, fenómeno que eh, ocurre principalmente en el, en el hígado, pero hay otros eh, áreas en el cuerpo donde puede puede eh, eh, ocurrir de, de, eh, ocurrir igualmente. Eh, esto ocurre en en, en, en varias maneras eh, o, o hay, hay, hay podemos tener ciertos, ciertas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, cuando un fármaco entra al cuerpo, el fármaco activo que se ingiere se puede transformar en un metabólico inactivo. El fármaco activo se puede convertir en otro metabólico activo. La medicación activa también se puede transformar en un metabolito reactivo. Que pueda que tenga una mayor potencial de acción de lo, lo, lo que es la sustancia madre original, y finalmente, de lo contrario, la, una sustancia inactiva que se ingiera se puede transformar en una sustancia activa, pero eh, posiblemente hasta, hasta tóxica. Este, estos metabólicos eh, o, o metabolitos que, que se forman pueden quizás complicar una situación clínica y requieren una consideración especial al seleccionar el uso de ciertos eh, este, eh, medicamentos. Este, los medicamentos este, pueden ser sujetos a lo que es la farmacodinámica interna. Y esto básicamente es una forma en que un medicamento produce la respuesta deseada. Eh, también le decimos esto, también eh, se llama eh, el mecanismo de acción, ¿verdad? Hay varias teorías de lo que es la acción de drogas y, you know, uh, por ejemplo, que hay, los medicamentos se unen al sitio de receptor celular para promover o inhibir la actividad celular específica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hablando de receptores, esto es un concepto muy importante donde, donde eh, los estudiantes tienen tienen que, que, que comprender. Los medicamentos que se unen a un sitio receptor celular eh, son muy comunes, ¿ok? y se usan de manera muy frecuentemente en lo que es en el, en el entorno de medicina prehospitalaria. Este, cuando una molécula de un medicamento se une a un receptor celular, pueden pasar ciertas cosas. ¿okay? Primero, eh, puede estimular al sitio del receptor para provocar la respuesta que normalmente hace ese, ese grupo de células. Eso lo decimos una, una, un efecto agonista. Por lo contrario, eh, la droga, al unirse al receptor, puede bloquear una... Eh, puede estimular una, un bloqueo, un bloqueo de la acción normal de la célula. Esto es antagonistas. ¿Ok? Entonces, una vez que el medicamento se une al sitio del receptor, pues va a iniciar ciertos cambios químicos que producen el efecto esperado por la unión directa o por la liberación de un segundo compuesto que causa el efecto deseado. ¿Okay? Eh, una vez que el medicamento encuentre el tejido diana donde, 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 donde se tiene que ir, debe acumularse en ciertas cantidades hasta que haga una concentración suficiente para producir el efecto deseado. Entonces, esto hay un, lo, lo que es la, una relación que le decimos fármaco-respuesta y es correlacionada a la cantidad del medicamento administrado y la respuesta que causa. ¿Okay? Uh, el inicio de la acción es básicamente el tiempo que tarda la, el, 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 la, la, el medicamento en dirigirse al tejido para alcanzar el nivel mínimo efectivo. ¿okay? Y la duración de acción es la cantidad del tiempo de que los medicamentos permanezcan por encima del nivel mínimo para poder tener una acción. La terminación de la acción es cantidad de tiempo después de que el nivel de concentración cae por debajo del nivel mínimo hasta que el momento en que se elimine del cuerpo. Ahora bien, índice terapéutico es un concepto sumamente importante. Entonces, esto es básicamente una relación entre la dosis letal de un fármaco para lo que son el 50% de la población, el, en inglés lo decimos el LD50, lethal dose 50%, y su dosis efectiva para el 50%, el 50 de la población. Esto es básicamente una margen de seguridad. Y por último, la vía media. Es el tiempo que tarda el cuerpo en eliminar la mitad, una cantidad mitad, eh, mitad del fármaco. Eh, por ejemplo, hay, hay medicamentos que, se, que no son eliminados en dos vías medias o tres vías medias, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar un poquitico de los factores que afectan las respuestas a los fármacos. Primero, la edad. ¿Ok? Sabemos que las personas mayores son más sensibles a los efectos secundarios de los medicamentos porque eh, ya, ya están teniendo fallos renales, fallos eh, hepáticos, etcétera, etcétera. La circulación no es tan buena y pues quizás se mantengan en circulación eh, las drogas y, y posiblemente eh, tomen un efecto, pueden tener un efecto tóxico y por eso se requieren un poco de dosis más pequeñas que los pacientes más jóvenes. Eh, los, eh, los pacientes eh, pediátricos, pues quizás eh, debido a su tamaño y sus niveles de grasa uh, y, y, y masa muscular, eh, pues quizás requieran un, 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 un poquito menos, porque una dosis estándar puede que sea tóxica. Eh, y también ellos tienen una tasa metabólica aumentada, eh, en comparación con los pacientes adultos y, pues, quizás eh, todo eso tiene que implicaciones sobre la dosis que le vamos a dar. El peso de una persona, pues, eh, esto es algo que tenemos que estar, en, eh, que estar al, al, al tanto de esos, porque aquí es algunos medicamentos se calculan la dosis en miligramos o microgramos por kilogramo de peso. Eh, porque sabemos que hay dosis que se, van, que, que, que se dan dependiendo del peso del personal, del, del, del paciente. Básicamente la naturaleza de un medicamento en particular determina si la dosis del medicamento se basa en el peso corporal del paciente frente al peso real. ¿okay? Y siempre en medicina eh, lo, lo calculamos el peso basado en kilogramos. Eh, en términos de sexo, pues eh, aquí la gran mayoría o, o el, el factor determinante es eh, la diferencia entre la masa corporal de un hombre contra una mujer. Esto quizás afecte las reacciones a los medicamentos. ¿okay? El medio ambiente, eh, el estrés fisiológico y psicológico. Que un paciente, el cual un paciente esté sufriendo, esto quizás afecte la respuesta. La hora de administración, eh, generalmente a relación al comer, el estado del paciente, hay pacientes que están en salud buena, salud mala, están en estado de shock, hipotermia, etc. Todo esto afecta la respuesta de una droga. También los factores genéticos. Hay, hay personas que les faltan las eh, enzimas necesarias para hacer una, una bio transformación adecuada. Hay personas que tienen el, 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 el metabolismo más lento. Hay personas que tienen una deficiencia de la glucosa, de vamos a ver si me, si me sale bien en español, la glucosa 6-folfato deshidrogenasa. Y esto va a contraindicar la administración de lo que son los medicamentos oxidantes o las sulfonamidas. Eh, Exposición al naftaleno y otro tipo de medicamentos. Hay personas que están dispuestas a la hipertensión pulmonar primaria. Hay personas que tengan anemia. ¿Ok? Todos estos son factores, factores genéticos que afectan mucho a la, a la, a la, a la introducción de, de medicamentos. El embarazo. En el embarazo eh, hay medicamentos que puedan pasar la, la barrera eh, placental y pueden tener efectos, eh, efectos tóxicos en el feto que obviamente no es muy bueno eh, sabemos que las catecolaminas pues, pueden que tengan un efecto adverso en lo que es la eh, perfusión placentaria eh, y claro por último aquí los factores psicológicos ah, uno no puede subestimar la relación entre lo que son los factores psicológicos y la administración de medicamentos durante un transporte. Por ejemplo, el efecto placebo. ¿okay? Y también la posición de un paciente, la regulación de, de la temperatura, la comunicación proactiva. Uh, quizás todo esto pueda eh, dar a que uno no necesite dar más cantidad de lo normal por ejemplo una, un medicamento contra el dolor ¿okay? hay pacientes que tengan eh, eh, trastornos psiquiátricos y todo esto tenemos que estar al, a, tenemos que tener en la mente ok, esta tablilla aquí eh, muestra lo que son las categorías de riesgo de embarazo por lo que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, no, no sé si en otros países eh, usen algo igual pero en mi país sí tenemos este, esta, este tipo de categoría, estas cinco categorías, donde determinan que si un medicamento es, eh, eh, ¿cómo se dice? Safe o seguro o peligroso durante el uso en el embarazo. Por ejemplo, una, un medicamento que sea, que esté bajo la categoría A, quiere decir que hay, ha habido muchos estudios en mujeres embarazadas donde el estudio A no ha demostrado ningún tipo de riesgo al feto en el primer trimestre y no hay ningún tipo de evidencia de que hay algún daño al feto en, 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 lo, en los eh, eh, meses eh, seguidos. Entonces, el, la posibilidad de algún daño al feto es remota. Y así, pues con cada letra se aumentan eh, un poco el riesgo. Entonces, esta es una, una tablilla que sería muy interesante que ustedes la estudien y, y la repasen para, para, para y, 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 y saber en qué categoría caen cada uno de los fármacos eh, diarios que ustedes usan. Ahora right, bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de lo que son las, los tipos de respuestas. ¿okay? Cuando nosotros introducimos un fármaco a un paciente, a un cuerpo, ¿qué podemos esperar? ¿Ok? Pues hay respuestas que son eh, predecibles, que quiere decir que ya cuando el paramédico, el médico, este administre una, un medicamento, pues ya sabe qué efecto deseado o no, o no deseado vaya, vaya a tener. Um, uno tiene, que, uno tiene que, que estar al tanto también si, hay, si su paciente... Está en algún tipo de grupo de alto riesgo, diabetes, uh, eh, hipertensión, un paciente inmunocomprimido, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el, el, cuál es el, el, el riesgo potencial que, 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 que pueda causar una droga que, le esté, que, que uno la esté introduciendo? Eh, también, pues, eh, you know, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que son las respuestas iatrogénicas esto es básicamente cuando la administración de los medicamentos produce síntomas que imitan estados patológicos naturales esto fue esto puede ser una afección o efecto adverso inducida inadvertidamente en un paciente como resultado del tratamiento por ejemplo, por ejemplo si ponemos eh, nosotros hacemos una insertamos una sonda eh, eh, urinaria eh, tipo foli, y después el paciente, pues eh, ahorita eh, le sale una infección del tracto urinario. Eso es un efecto iatrogénico eh, que se puede, pudiera haber sido pre, eh, prevenible. Hay respuestas que son in, impredecibles, como por ejemplo este, una reacción alérgica. Hay personas que, 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 que quizás uno no sabe si son alérgicos a cierto medicamento y esto puede pasar. Igual que las reacciones idiosinc, um, idiosincrásicas. Okay. Está bien. Um, este, estas reacciones se, es, son espe específicas a esa persona, a ese individuo. No. Y no se ven en otros pacientes que estén en el mismo grupo. ¿Okay? Um, taquifilaxis, cuando un paciente toma un medicamento durante un periodo prolongado y pueden, si des, eh, se dice, eh, de, desarrollar eh, tolerancia al mismo. ¿Okay? Uh, la tolerancia cruzada es cuando pacientes que toman varios analgésicos y ya, pues, cuando toman uno, desarrollan tolerancia a otros medicamentos del mismo grupo. ¿okay? Dependencia de drogas. Sabemos ya que cuando el paciente tendrá síntomas importantes, ¿right? si, deja, si deja de tomar este medicamento. El efecto acumulativo es básicamente un efecto incrementado cuando un medicamento se administra en varias dosis sucesivas y de lo que posiblemente tenga como resultado un efecto terapéutico deseado o quizás no terapéutico. También tenemos que saber las interacciones con las drogas, ¿okay? que pueden ser previstas o imprevistas, y el efecto de suma, que es cuando dos fármacos administrados al paciente tienen el mismo efecto, lo que puede duplicar la respuesta mostrada al, al paciente por modo de sinjerismo, potenciación, etcétera, etcétera, etcétera. All right. Errores. Okay. Muy importantísimo. Okay. Muchos errores pasan en cualquier país por eh, la introducción eh, o la administración de fármacos, ya o sea incorrectas, inadecuadas o en dosis completamente incorrectas. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos que tomar todo, toda precaución para asegurar que no haya errores en la administración. ¿Cómo lo hacemos? Siempre tenemos que asegurar que tenemos primero el paciente correcto. Y esto no, no es necesariamente eh, eh, un factor en lo que es en, tra en el transporte. Eh, eh, Prehospitalario porque casi siempre tenemos un paciente, uno nada más. Pero si somos enfermeros o doctores y si estamos en un hospital donde estamos responsables por mucha gente, pues cada vez que demos una droga, un medicamento, pues tenemos que asegurar que tenemos el paciente correcto. ¿okay? También hay que asegurar que tengamos el medicamento correcto en la mano. ¿okay? La dosis correcta, la ruta del medicamento correcto. El momento correcto, o sea, que hay que darla ahora mismo. Eh, un medicamento que se da cada ocho horas, pues bueno, cada ocho horas. La epinefrina en, este, en resucitación cardíaca, ahora se está dando en, en, entre tres a cinco minutos, pues tenemos que, te, tenemos que darla el momento correcto. Y por, y, y por último, obviamente, la formulación correcta. No podemos dar epinefrina... Eh, en, en concentración de una y mil por manera indovenosa tenemos que dar una en diez mil etcétera um, eso es sumamente importantísimo ¿okay? porque como, como, les, como les sigo y les repito estos errores son son mortales en, mucho, en muchos casos el almanesa el almanes el la, cenamiento de, de los medicamentos, medicamentos es muy importante, especialmente en, los, en el transporte crítico, porque hay muchos medicamentos que se pueden modificar de manera eh, eh, estructural si son expuestos a lo que son las temperaturas extremas, a, a la luz solar directa y la humedad. Así que uno tiene que equipar y transportar de manera adecuada todos estos medicamentos. Y claro, la seguridad, pues hay muchas reglas en cualquier país sobre el almacenamiento, el transporte, la custodia de todo tipo de, de, de medicamentos, narcóticos, paralizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Okay? Este, so la este, este, esta discusión de farmacología eh, de cuidados críticos. Eh, también tiene que hablar sobre los medicamentos que están organizados en clasificación en lugar de sus usos. Eso quiere decir que el mismo medicamento, un, un solo medicamento, se puede utilizar para múltiples indicaciones que afecten a diferentes eh, aspectos del cuerpo. Y uno tiene que saber un poco de eso. Las dosis la cinética y los materiales relacionados de cada medicamento pueden variar ligeramente de una fuente de referencia técnica a otra ok entonces bien fenómeno ya con esto pues hemos hablado ya de manera nauseante a lo que es la introducción de, de la farmacología por motivo en términos de lo que es la ciencia básica ahora pues vamos a hablar de las clases específicas de las drogas que usamos. ¿okay? Primero, los vasopresores. ¿okay? Eh, podemos, eh, podemos decir que esta es una de las clases de medicamentos eh, más grandes y más comunes que se usa en el, en el entorno prehospitalario. ¿Y qué es lo que hace un vasopresor? Pues, por primer motivo, por primera acción, pues induce la vasoconstricción que por su efecto va a elevar la presión arterial y esto es muy útil en ciertas, en ciertas situaciones. El mecanismo de acción de estas, de, de, de estas drogas pues eh, estimula lo que son los eh, receptores adrenérgicos que implican o que están implicados en lo que es la vasoconstricción. Hay algunos de ellos que también eh, exhiben lo que es la actividad inotrópica, ¿qué? que quiere decir que aumenta la contractilidad del corazón, del miocardio. Eh, está indicado o está indicado en estados de choque distributivo después de que empezamos a corregir el déficit, eh, el déficit de volumen que un paciente en shock distribuido pues puede estar experiment, ex, 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 experim, ex, uh, experiencing que que, que, pueda, que pueda estar eh, se me olvida la palabra que o sea, sabemos que los pacientes en experimentando shock, doctor experimentando, experimentando. Así, perfecto muchísimas gracias um, también ninguna ningún ninguna charla de, de vasopresores está completa sin sin tener que sin mencionar que hay un efecto secundario muy importante que es la, la necrosis tisular eh, por lo que es la extravasión, extravasación y la isquemia que puede estar relacionada con algunos de estos efectos eh, vasoconstrictores. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pues la fenilefrina. Y perdón que, perdónenme antes de mano que estos nombres. Eh, de los de las drogas de los fármacos son los que usamos aquí en los Estados Unidos y sabemos que en muchos países pues hay nombres eh, para, para el mismo fármaco que son completamente diferentes nosotros usamos muchísimo la, la fenilefrina que es un, un agente alfa y usamos básicamente de manera exclusiva para aumentar la presión arterial arterial este lo damos eh, de manera de infusión. Aquí lo damos eh, en un rango de entre 40 y 60 microgramos por minuto. Um, y de manera inicial se puede dar de una dosis muy, muy aumentada entre 100 y 180 microgramos por minutos hasta que tenemos una... Una, 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 una presión arterial eh, a, adecuada. este La norepinefrina, el, el LevoFed, es básicamente un simpato, un simpato mimético que tiene eh, acciones eh, eh, betas más significantes y alfa, eh, alfa 1 también. Muy, muy comúnmente utilizado. También para el control de la presión arterial. Este, no lo vamos a usar en pacientes que, se, que estén hipotensos como resultado de una hemorragia aguda. Y, you know, algunas veces, estos pacientes que le damos la, el libofed, pues puede presentar con algún tipo de arritmia, alguna taquicardia, hipertensión y disminución del, del flujo sanguíneo periférico después de la administración. Este, este es un medicamento que tiene varios efectos dependiendo de la cantidad y velocidad de su infusión. Este, la epinefrina, pues es una, la adrenalina, es, una, es un medicamento que tiene eh, efectos agonistas alfa y beta y que estimula el, el, los receptores alfa, beta 1 y beta 2 y conduce a lo que es la relajación del músculo lisobronquial estimula la inotropía la cardíaca y la cronotropia. ¿okay? A, aumenta la fuerza y aumenta el, 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 la, la tasa, la, la velocidad. Y también pues, pues causa una dilatación de lo que es la vasculatura del músculo eh, esquelético. Eh, también un medicamento que su efecto varía en las dosis. Hay, hay dosis bajas que eh, estimulan los receptores beta-2, que causan vasodilatación. Las dosis más altas contraen los músculos lisos, vasculares y esqueléticos. ¿okay? Este, los efectos de la pinefrina cuando, da, cuando lo damos por manera intravenosa son casi inmediatos y duran, no duran mucho tiempo, duran como más o menos, vamos a decir, cinco minutos. Por eso es que American Heart. Eh, instruye que den epinefrina cada 3 a 5 minutos. Se puede dar de manera, de forma de infusión para aliviar eh, los broncospasmos, la dificultad respiratoria, la anafilaxia, la bradicardia y el shock que este cardiogénico. Ah, así que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos usos. Eh, la vasopresina, pues ya casi no, no lo usamos mucho acá eh, porque no hay mucha evidencia según tengo yo entendido que es mejor que la, que la epinefrina pero siempre, siempre tiene su siempre se puede usar como, como, se dice, como, como backup eh, hay, hay su uso obviamente como, como por ejemplo para la diabetes y insípida, porque es una, sabemos que es una hormona eh, antidiurética y quizás tenga un uso para lo que es el, el shock distribuido, porque, eh, o sea, el, el shock distribuido refractario, también hay, hay personas que la usan para la hemorragia gastrointestinal y por obvio la este, diabetes eh, insípida. Aquí podemos ver una foto de lo que pasa si hay una extravación, ¿okay? que es básicamente la fuga de un medicamento administrado por la vía intravenosa a los tejidos que rodean el área. ¿okay? Y, esto, y esto es una cosa pues, muy, 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 muy mala. ¿okay? Los medicamentos inótropos, estos son eh, el grupo de, de medicamentos que eh, exhiben estos efectos inotrópicos positivos o negativos, lo que significa que aumentan o disminuyen la fuerza de contractilidad del miocardio. Y están indicados en estados de, por ejemplo, de shock cardiogénico. Los, los, los mecanismos de acción varían dependiendo del, del, del medicamento, aunque la mayoría funcionan por motivo o por manera de aumentar lo que es el calcio intracelular que pues ayuda con estas contracciones. Eh, la selección del inotropo que vamos a usar va a depender típicamente del diagnóstico del paciente y lo que es la, pre, la, la preferencia del, del proveedor. Efectos secundarios pues pueden variar. Eh, hay, hay necrosis tisular obviamente por extrabación. Puede que haya hay, hay isquemia de órganos que resultan de la derivación de la sangre del miocardio, etcétera, etcétera. Eh, los más comunes son la dioxina, la dopamina, la dobutamina y la milrinona. Quiero hablar primariamente de la didigoxina, de la porque este, este es, un, este es un, eh, un medicamento de la familia de los glucósidos cardíacos, es un antiarritmo, aumenta la contractilidad y tiene un efecto retardador sobre lo que son las eh, arritmias supraventiculares. Es muy eficaz para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y a menudo se usan con otros medicamentos. Pero eh, este es un medicamento que, que puede tener eh, muchos efectos secundarios y puede llegar a un nivel tóxico eh, sumamente rápido. Y pues quizás uno tenga la experiencia de que reciba un paciente con una arritmia cardíaca y la misma digoxina puede, puede que haya sido la causa, ¿ok? Porque los niveles terapéuticos y tóxicos de la digoxina están muy 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 próximos y si un paciente está por ejemplo eh, en condición de, de hipopotasemia, pues va a aumentar más el riesgo de la toxi, eh, la, la toxicidad. La dopamina, aquí lo usamos muchos, inotrópico. Esto es un agonista adrenérgico y es un, es un precursor de la noradrenalina en su forma natural. Eh, se teoriza que la dopamina tiene efectos inotrópicos positivos al estimular los receptores beta. También parece que estimula los alfa eh, si los damos en, en, en dosis más alta lo que puede llevar a una vasoconstricción periférica. Um, también la dopamina, pues obviamente por su nombre, afecta los receptores dopaminérgicos que se encuentran en el sistema nervioso central, y así como las arterias pulmonales y las, uh, las aurículas del corazón. Este, aquí podemos ver, y, y, y entiendo que es muy pequeñito, pero yo tengo todo esto resumido en un, en, en una, en un documento donde pueden ver, y también los tengo en español obviamente, eh, los inotropos más comunes, la dopamina, digoxina, dobutamina, milrenona, etcétera, incluyendo sus indicaciones, sus mecanismos de acción, rutas, efectos secundarios, dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Seguimos con los este, vasodilatadores y antihipercentivos. Eh, la función de estos medicamentos son obviamente inducir la Vasodilatación, esa es su función por su nombre. Y, lo, y así logrando la reducción de lo que es la presión arterial médica. Ah, el, medicamento, el mecanismo de acción de, estos, eh, de, de estas drogas está relacionada a su función eh, localizada en el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos. Mientras que los medicamentos antipercentivos a menudo actúan de manera central, ¿okay? afectando lo que es el centro vasomotor del cerebro para producir una vasodilatación. ¿okay? También la selección de estos medicamentos depende de la indicación del uso, la respuesta del paciente y el costo. ¿Ok? Um, cuando damos un vasodilatador y un antipercentivo, tenemos que tener en cuenta algo muy importante: el efecto secundario más común y peligroso, que es al revés, que, son, que es la hipotensión. ¿okay? Claro, queremos bajar la presión un poco, pero tampoco demasiada para, terminar, para llegar al paciente a, un, a otro estado muy peligroso. Así que hay que estar al tanto de eso y hay que tener lo necesario para poder. Reversir, reversar si eso pasa. Eh, los eh, los más comunes vasodilatadores es el nitroprusiato de sodio y la nitroglicelina y también la hidralacina. Um, estos los usamos mucho para, la, obviamente, para ayudar a disminuir uh, o, o no, no, no disminuir, mejorar lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y des descompensada, y tiene un efecto relativamente, relativamente rápido. Uh, el el nitropress lo usamos mucho, mucho para eso. Tiene un, tiene un efecto muy corto, de uno 10 diez minutos, um, y lo usamos, eh, como digo, muy, muy a menudo. También la nitrogyselina. La nitrogyselina es un agente... Eh, antianginia, an, an, antianginoso, que por su efecto dilatador, eh, pues eh, permite que el corazón reciba un poco más de sangre y mejora y alivia lo que es el, el, el dolor de pecho. Lo hace eh, por su efecto de relajación del músculo liso vascular y también reduce lo que es la precarga y la resistencia vascular periférica llegando a también una reducción de la postcarga entonces en combinación estos dos efectos reducen lo que es la carga de trabajo del corazón este ¿cuál más vamos a hablar de aquí la hidralacina es un vacilador arterial directo funciona o actúa sobre lo que es el músculo liso de las arteriolas ¿eh? las la, la arterias pequeñitas pero tiene poco efecto sobre los vasos venosos. Lo usamos mucho en las emergencias hipertensivas y lo administramos de manera intravenosa en, de, de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas. Efecto adverso común incluye, este, vamos a decir, la, la taquicardia y que lleva a muchos a muchos médicos a alternar la dosificación de hidralazina con un beta bloqueador como por ejemplo el la betalol la, la usan en, en conjunto eh, no voy a hablar mucho de la clidipina porque aquí no se usa no se usa tanto pero sí usamos lo que es el cardine la nicardipina que es un bloqueador de canales de sodio de calcio perdón y la utilizamos de tratamiento a corto plazo de la hipertensión en pacientes que no pueden tomar ningún tipo de medicamento oral. Este, el efecto es un poco más selectivo para el músculo liso vascular que para el músculo cardíaco. Esta, este medicamento pues, produce una disminución significa, significativa, perdón, de lo que es la resistencia vascular sistémica, lo que conduce a una disminución resultante de la presión arterial. Ojo, ojo, las infusiones de este medicamento irritan las venas periféricas ¿okay? y se deben administrar por lo que es una vía central o, o, o por un vaso periférico grande, acá en esta área. Eh, no, no, no por las venas del, 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 de, de la parte trasera de la mano. Ah, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bien hasta ahora. Perfecto. Sedantes, anestéticos, analgéticos y anticulvulsivos. anticolmusivos Mucho, mucho, mucho eh, información en estas diapositivas. Es, todos estos eh, medicamentos. Pues van a actuar de, de una manera específica sobre el sistema nervioso uh, y van a tener un efecto que, que, que se, de, es como un, un efecto depresivo. ¿okay? Eh, o sea, deprimen la actividad del sistema nervioso de una manera, de una manera u otra. Por ejemplo, eh, los sedantes, que incluyen lo que son los ansiolíticos y los hipnópticos, pues son depresores y relajantes del sistema nervioso central. Eh, los agentes de anestesia llevan a un estado de incons inconsciencia, analgésicos eh, alivian el dolor, anticonvulsantes detienen una actividad convulsiva, o sea, activa cuando el paciente está activamente convulsando. Eh, hay muchos medicamentos de estas clasificaciones que pueden cruzar sus clasificaciones y según la dosis y la indicación, se pueden considerarse como miembros de múltiples clases. ¿Okay? Este, los efectos secundarios... También varían ampliamente. El efecto secundario más significativo y potencialmente peligroso de cualquier miembro de esta clase o, de, o, de, o cualquier miembro de cualquier fármaco que sea depresor del sistema nervioso central es, ojo, la depresión respiratoria, especialmente la respiración, resp, des, blah, depresión respiratoria no reconocida o que pase muy, muy, muy despacito y uno no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso la capnografía de forma de onda, el waveform capnography, es la manera estándar de atención para monitorear y reconocer lo que es la depresión respiratoria. Bien. Agentes específicos sedantes. Ya conocemos el midazolam, el diazepam, lorazepam, etcétera, etcétera. El Berser, el Mirazolam, lo usamos aquí muchísimo, eh, muy común. Lo usamos eh, cuando este, vamos a entubar a un paciente, porque tiene un inicio relativamente rápido, entre 3 a 5 minutos. Eh, se puede administrar, administrar por, por vía intravenosa. Ah, y claro, lo usamos en conjunción de otros agentes sedantes hipnóticos para tener un buen efecto, un buen efecto sedante para la, lo que es la intubación. Eh, lo bueno del berset, del, del midazolam es que tiene un potente efecto, un potente efecto amnésico que inhibe la capacidad del paciente para recordar el procedimiento. ¿Por qué? Porque esto es importante? importante saber. Un médico, un paramédico, cualquiera, tiene que tener en tanto en cuenta de que una intubación es un, este, una experiencia brutal, traumática, eh, donde una persona puede tener un, un efecto eh, traumático, postsecundario, posttraumático, secundario. Eh, porque piensen bien, eh, eh, eso es algo sumamente violento, lo que ustedes le están haciendo a un paciente. Y gracias a Dios que este medicamento pues ayuda que el paciente no se acuerde de lo que pasó. Y es algo sumamente beneficial para lo que es el estado psiquiátrico, psicológico de un paciente ahora y en un futuro. Y quizás, <coughs> si este mismo paciente hay que entubarlo dos, tres, cuatro, cinco años en un futuro, de nuevo, es bueno que no se acuerde de esta experiencia. ¿okay? Muy importante. Eh, ¿Qué más? Este, el, el Valium, el Diazepam, es una benzodiazepina de acción prolongada. Tiene un inicio mucho más un poco más lento que el Midasolam. y you no? Know, indicaciones son, son casi igual, las mismas que el Midasolam. Excepto que este, el diazepam también lo vamos a usar. Este, bueno, también se puede conseguir en, un, en una gelatina, ok. Es una formulación específica para administración rectal para tratar las convulsiones de una persona que tiene un estado epiléptico. ¿Okay? El Ativan, otro benzodiazepam, benzo, eh, eh, de este tipo de, de, este, de, de, de clasificación, el uso de este medicamento se ha disminuido un poco con el tiempo, pero. Sigue siendo la benzodiazepina de primera línea preferida para lo que es el tratamiento de manera emergente, de manera de emergencia, de emergencia para el estado epiléptico. Es un poco más eficaz que el midazolam para acabar con las compulsiones y tiene un efecto, una duración, una duración de acción mucho más prolongada que el diazepam. Eh... El problema de la Divan es que sus propiedades físicas y químicas plantean un poco de obstáculos para el uso en el campo porque este es un medicamento que requiere refrigeración para su almacenamiento. Eh, puede estar estable en una temperatura ambiental por un tiempo corto, vamos a decir 30 días, pero si se va a, a guardar por mucho tiempo, tiene que estar refriger refrigerizado. Eh, es un ansiolítico bueno y se usa muy a común para, este, para tratar lo que es la abstinencia alcohólica aguda y los efectos secundarios que traen eso. Un antiemético muy bueno eh, contra náuseas y los vómitos que, que, son que, que son inducidos por lo que es la, la quimioterapia. Yeah. Okay. Entonces estos son los sedantes un poco más comunes. En anestéticos usamos el propofol, el etomidato, la ketamina, eh, y el propofol, el propofol no lo usamos de manera prehospitalaria tanto, aunque, aunque sí se usan eh, muy a menudo en lo que son los transportes críticos prolongados. Cuando yo trabajaba en, en los transportes internacionales de, de, de médico este, ¿cómo se dice? aéreo, hay pacientes intubados que hay que, que, que trasladarlo de un, de un país al otro, y pues usamos Propofol para mantenerlos ya sedados, intubados. Este, acá en mi país, el Propofol se usa de manera primaria en el quirófano para la inducción y el mantenimiento de la anestesia y también para la sedación, el mantenimiento de la sedación en pacientes que estén ventilados eh, mecánicamente. Este. Algunas veces se usan eh, para las, lo que son los, las náuseas y los vómitos postoperatorios. Este, es este es un uso que, que, que es, como se dice, eh, fuera de etiqueta. Ah, y también para el estado epiléptico refractario, cuando uno está en estatus epilépticos, hay que básicamente paralizar al paciente, porque si no, pues sabemos que hay muchos problemas. Eh, es rápida rápida. Efectúa de manera entre 3, 30 segundos, más o menos, después de la administración. Y estos efectos duran de 3 a 10 minutos, dependiendo de la dosis. ¿Okay? Muy bien. El etomidato es uno de, los mis, de, de mis, mis medicamentos más favoritos para eh, cuando vamos a intubar. Da anestesia general de acción ultracorta, ya que lo vamos a utilizar <coughs> para la sedación profunda, la sedación durante procedimientos, la, la inducción de la anestesia general y la intubación. ¿okay? Esta es mi opción preferida para las intubaciones emergentes y, de lo, que, de, y lo que son de, de la secuencia rápida, el RSI. Rapid Sequence Intubation. Es una, un medicamento que la incidencia de hipotensión comparada con las otras es, muy, es muy, mucho más disminuida. ¿okay? ¿Qué más va a hacer? Este, disminuye el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral, lo que lo hace ideal right, para su uso en pacientes que tengan. El aumento de presión intracraneal. ¿okay? Funciona muy rápido, entre 30 a 60 segundos, y dura entre, vamos a decir, como 4 o 10 minutos. Eh, también la, es, hay que tener el tanto que es muy irritante y se debe administrar por un vaso bien, bien, bien grande y grueso. ¿okay? No creo que haya ningún tipo de contra, contraindicación absoluta. Um, para lo que es el, la secuencia rápida de intubación, aunque sí se ha notado que su uso puede que lleve a, a causar este, algún tipo de movimiento mioclónico uh, incómodo, bueno, según dice. La ketamina, muy popular ahora en mi país para el manejo del dolor. Es un derivado de la ¿cómo, cómo es la. ¿Cómo es el medicamento? Es la feniciclidina. Y es un anestético general que se usa hoy en día mucho más, um, aunque quizás no esté, no, no esté de manera autorizada, pero lo usamos para sedación y para lo que es la analgesia consciente. ¿okay? Cuando un paciente esté consciente, le queremos quitar un poco del dolor. Inicio rápido. Produce, como dije ya, un estado anestético y/o disasociativo profundo. Muy importante. Produce broncodilatación. Causa muy poca o quizás ninguna depresión respiratoria. Este, causa un poco de pérdida del reflejo náuseo. Eh, puede que tenga un poco de aumento de la presión arterial, pero es un, es un, este es un medicamento muy, muy, muy prometedor en lo que es la, la sedación rápida. Y también, y también lo estamos empezando a usar mucho en personas que tengan síntomas del síndrome de delirio excitado, ¿okay? el Excited Delirium Syndrome, que es una cosa aquí muy, muy común y, y sumamente... Peligroso. Eh, ¿Qué más? Los ansiolíticos, los antipsicóticos, este, aquí tenemos el pentobarbital, el aloperidol, el aloperidol, la vitamina H, la olanzapina, quetiapina, ketiapina, etcétera, etcétera. Entonces, um, ¿qué podemos decir sobre ellos? El pentobarbital, este es un eh, barbitúrico que tiene una acción hipnótica eh, de acción corta y anticonvulsivo. La, este, utilizamos, lo utilizamos para inducir una, una coma en pacientes con lesión cerebral grave y compresión intracranial elevada. Así como algunas veces vamos a usarlo para tratar el estado eh, epiléptico refractado. Es algo que para usarla debemos, debemos de ya tener el paciente intubado, ¿okay? Antes de la administración. Es una, un, un medicamento de acción este, rápida, más o menos un minuto, y dura, vamos a decir, este... vamos a decir un tiempo relativamente corta eh, lo, lo importante saber de este medicamento es que si una persona pues este eh, tiene insuficiencia hepática o alguien que esté bajo la influencia de alcohol eh, puede puede haber unos efectos secundarios de no muy deseados okay, con estos pacientes eh, la, el aloperidol antipsicótico usamos en el tratamiento del delirio. La, hay personas que se agitan mucho en el, en el área de cuidados intensivos. Eh, esto esto, esto, esto no, no es necesariamente eh, un uso indicado, pero, pero de todas maneras lo usamos. Eh, con un paciente en cuidados críticos se, 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 se altera o se agita mucho. Eh, lo vamos a dar en vía, por vía in, uh, intravenosa y lo repetimos cada 15 a 30 minutos hasta que el paciente se tranquilice y después podemos eh, modificar un poco la dosis. Este, los analgésicos, eh, una, una categoría de, de eh, drogas muy este, controversiales aquí en mi país porque... Es algo que se, que se, como se dice, que se abusa mucho y se sobre, eh, sobre receta. Eh, el fentanilo es una, un opiáceo sintético que usamos y que se dice que es 70 a 100 veces más potente que la, que la morfina, que es muy potente, es, tiene eh, corta duración de acción. Y lo usamos, este lo estamos usando muy, muy, muy eh, a menudo hoy en día uh, para todo tipo de dolor, incluyendo hasta dolor de pecho. Eh, el acet el, el, acet el, acet el acetaminofén, el Telenol, el Ketorolaco, este, el Sufentanilo no, no lo usamos mucho. La morfina también se usa, o una, una, un, un agonista... Del receptor de opioides que actúa directamente en el sistema nervioso central. Eh, todavía se usa aquí en, en nuestro país, um, pero está cayendo de favor eh, por el uso del de el fentanilo e incluso también hasta, hasta la ketamina, ¿ok? porque queremos evitar, queremos evitar este, los efectos secundarios respiratorios. Eh, el Dilaudid, la hidromorfona, también tenemos eh, la capacidad de usarla. Es uno que se usa en el dolor moderado o intenso, en pacientes que la morfina o el fentanilo eh, no les responde o en pacientes que sean alérgicos a la fentanila o la morfina. El droperidol es un agente... Que bloquea la dopamina y se usa en el entorno de cuidados intensivos como un antiemético. ¿okay? Este, los anticonvulsivos incluyen el Kepra, el Dilantin, la, la fenitoína, fosfenitoína, fenobarbital, etcétera, etcétera. Y estos son los que usamos muy a menudo para la convulsión. Um, el el, el kepra es un eh, medicamento que usamos después del tratamiento inmediato con una benzodiazepina y lo usamos como para tratar de evitar que el paciente regrese a un estado eh, epiléptico. Este, ¿Qué más podemos decir de ella? Eh, cuando un paciente ten, tiene una, una, una lesión cerebral significativa, podemos usarla para evitar que el paciente tenga una, una convulsión. Muy pocas, gracias a Dios, que muy pocas interacciones farmacológicas se han notado. La fenitobina, la usamos mucho en cuidados intensivos, se usan igual también después de las benzodiazepinas para el tratamiento del estado epiléptico. Puede causar arritmias, ¿okay? puede causar fibrilación ventricular, puede causar anomalías de la conducción atrioventricular y puede causar una hipotensión significativa. Así que hay, hay que tener mucho cuidado en su uso. ¿okay? Acá podemos ver sus, eh, las tablillas que, vuelvo y repito, se las voy a entregar mucho más tarde. Eh, seguimos, seguimos. Los bloqueadores neuromusculares, ok. Los NMBA, Neuromuscular Blocking Agents. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, como el nombre dice, bloquean la transmisión de señales neuromusculares. Y esto resulta en parálisis del músculo esquelético. ¿Ok? ¿Why? ¿Para qué lo usamos? Bueno, la indicación más común es la facilitación de la intubación. ¿Ok? Lo más común que lo usamos. Eh, debido a que cada vez que uno paralice a un paciente, es muy importante tener que saber su estado respiratorio y pues por eso tenemos que usar capnografía de onda para poder dar una, este, un monitoreo continuo siempre y cuando el paciente esté paralizado. ¿okay? Eh, estas parálisis de largo plazo van a tener una implicación más eh, seria para los paramédicos de cuidados críticos y porque tú sabes, este, lo que uno tiene que entender es que efectos secundarios como la debilidad muscular y las neuropatías pueden persistir mucho después de que el paciente haya dejado de tomar este medicamento. ¿okay? Muy importante. También... Uh, el uso de este medicamento puede causar un deterioro respiratorio al paciente, puede mantener a un, un paciente en cuidados intensivos mucho más largo de lo normal y también puede comprometer la recuperación de un paciente. Así que tienen sus usos, pero hay que tener mucho cuidados. ¿okay? Um, entonces, el punto más importante de esta diapositiva es que los pacientes Deben recibir estos agentes paralizantes cuando es indicado, pero por el periodo más breve y en la dosis más baja posible. ¿Okay? Muy importante. Eh, ¿Cómo sabemos nosotros como expertos si el nivel correcto de estos neurovocadores en el paciente, si hay un nivel correcto, adecuado, de estos medicamentos en el paciente? Okay. Pues hay, hay eh, este, herramientas específicas. Hay lo que es lo, y, y no, 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 sé si esta traducción es la correcta, pero hay una, hay lo que se llama la medición en 3 de 4 que es una, eso es, es, un, es un, estimula, un estimulador neurológico que da cuatro impulsos eh, y se usa casi siempre en el área en el área del, del, del nervio cubital por, por acá y dependiendo de, de, de cuántas contracciones el paciente eh, experiencie uno puede decir que tenemos eh, tenemos acción adecuada o no tenemos acción adecuada ¿ok? y estos son ya este productos o eh, eh, maquinarias que requieren un nivel de este de entrenamiento más adecuado aquí el, el doctor está usando el, el, la, la, la maquinita o el, el, monitor, el, el monitor del tren del 4 del nervio cubital que va a provocar estos espasmos, espasmos del dedo pulgar a ver si hay eh, a ver si hay estimulación ok, hablando de ellos hay dos diferentes tipos de eh, bloqueadores neuromusculares, hay los que son los despolarizantes y los no despolarizantes. Entonces, eh, la succinilcolina, que okay, es la nectina, es el único agente paralítico de uso generalizado que cae bajo la categoría, categoría de despolarizante. ¿Y básicamente qué, qué significa eso? Right. Son medicamentos que actúan como agonistas. De los receptores nicotínicos. Entonces, lo que hacen es y limitan la actividad de acetilcolina, que ¿okay? neuro, es un neuroconductor. Eh, esto causa una estimulación de los receptores muscarínicos cardíacos, lo que provoca bradicardia, ¿okay? especialmente en niños. Ojo con eso. Um, tiene una acción, un, un tiempo de inicio rápido. Una, acción, una duración de acción corta lo que hace que esta succinicolina sea un agente paralizante ideal para el manejo de las vías respiratorias eh, asistido por medicamentos que es un buen, buen paralizante lo que sí que puede que cause un aumento de los niveles de potasio lo que puede causar problemas en pacientes que tengan uh, asuntos del potasio eh, 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 crónico. Okay. Um, ¿Qué más? Pues los, eh, los no despolarizantes, como el becuronium, el pancuronium, el recuronium, también lo usamos acá en la medicina de transporte críticos, eh, cuando haya un transporte ya más larguito. 25 minutos, 30 minutos, 65 minutos, una hora y pico, etcétera, etcétera. Si queremos mantener el paciente eh, paralizado por ese tiempo. ¿Ok? Pero nosotros más usamos acá en los Estados Unidos la subsinilcolina. ¿Ok? Eh, medicamentos que afectan la histamina. ¿Ok? Y los inhibidores de bomba, bomba de protones. Usamos con mucha frecuencia en la medicina prehospitalaria. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a usar? Lo usamos primariamente, bueno, no, no quiero decir primariamente, pero muy común, en, en el tratamiento o en la profilaxis de lo que son las úlceras por estrés. ¿Ok? Las úlceras por estrés son muy común en pacientes críticamente enfermos uh, y que tengan quizás también un, un, ciertos factores de riesgo adecuados, eh, como sepsis, como coagulopatía, pacientes que estén en ventilación mecánica, llevan a, a, tener, a causar ultras de estrés en, en, el, en, el gastro, en el sistema gastrointestinal, y les damos estos medicamentos para tratar de pues evitarlos, ¿ok? Este los antagonistas antagonistas de la histamina y los inhibidores de la bomba de protones se utilizan también para reducir los efectos de los ácidos gástricos en las paredes del estómago y los intestinos eh, con el motivo, como le expliqué eh, anteriormente, de Prevenir el desarrollo de las úlceras en estos pacientes que están hospitalizados. ¿Okay? Y ya cuando no haya más riesgo, cuando se resuelvan estos factores, pues podemos, eh, podemos suspender esta profilaxis. Um, ¿Qué más? Los. Eh, Medicamentos que bloquean la histamina tipo H2, famotidina, cimetidina, ranitidina, etcétera, etcétera. Muy común. Son acá, como se dice, over the counter en este país, no se pueden comprar en la, en la farmacia. Este, no necesariamente tienen uh, efectos hemodinámicos significativos. No tienen mucho alteración al metabolismo. Hepático, no tienen muchos efectos secundarios sobre la producción de plaqueta, son muy, son muy popular. Uh, y, claro, lo usamos mucho para aliviar los problemas de estómagos y ácido, etcétera, etcétera. El pantoprazol, el someprazol, omeprazol, lo usamos mucho en los cuidados intensivos para eh, prevenir sangrados, ojo con eso, eh, en pacientes eh, con hemorragias causadas por úlceras pépticas. ¿okay? Um, el el, el pantoprazol tiene un, un efecto secundario interesante que es muy que, que, que suele que suele salir mucho en lo que son los exámenes de medicina y es que tienen eh, que mucho dolor de cabeza. Y algún tipo de signo malestar de gastrointestinal. El Omeprazol y el Omeprazol no, no, tienen, no tienen tanto tanta tasa de esos. ¿Okay? All right. Antieméticos y los gastrointestinales. Pues esto ahorita en las próximas 4 o 5 slides vamos a hablar sobre esto. Entonces, estos son, va, va, vamos a vamos a hablar sobre estos, sobre estos medicamentos que son destinados a tratar las náuseas y los vómitos. ¿okay? Y hay varias clasific clasificaciones más específicas. Hay unos que son antihistamínicos, hay unos que son anticolinéricos y hay otros que son an antagonistas de la dopamina. En la, en la, la clase, la clasificación primaria. En los antihitamínicos, pues tenemos la meclicina y el dimenhidrato y se usan you know, con, con bastante frecuencia. Eh, estos, estos náuseas y estos vómitos generalmente se descadenan en lo que es la médula cerebral, pero también pueden ser provocados por el sistema vestibular. Y hay ciertos medicamentos que pueden inhibir la actividad de la histamina al nivel vestibular, suprimiendo la estimulación de la médula cerebral y pues disminuyendo la tasa de estas náuseas. ¿Ok? Este, y la meclicina y el diminhidrato son buenos ejemplos de, de antihistamínicos que, que, que trabajan de esta manera. La escopolamina. Es uno de clasificación eh, anticolinérgica que se usa también para tratar los, las náuseas y los vómitos. Estas dos clases, los antihistamínicos y los anticolinéricos, tienen algún, algunas reacciones severas muy conocidas como la sedación, que por eso le dicen a uno que no utilicen maquinaria, que no conduzcan cuando tomen este tipo de medicamento. Eh, puede que haya cambios en la vista, cómo se llama eso, la agudeza visual y personas que tienen glaucoma, el glaucoma de ángulo estrecho, pues eso le puede, le puede afectar, a, a, afectar mucho. Este, en la familia de los antagonistas de la dopamina, tenemos el ondansetrón, el oltriotido, bentocoplamida, etc. Muy, muy, muy populares, muy comunes, especialmente el Sofran y, uh, y el, el Reglan. El Sofran, el ondacetron, es un antimético que pertenece a la clase eh, selectiva de la serotonina eh, tipo 3, H3. Y es un este, antagonista de este receptor. Y funciona sobre el, sobre el nervio vago. Y también uh, central, funciona de manera central en la zona de activación de, de los quimio-receptores. ¿okay? Muy interesante. Eh, es muy popular porque tiene. Eh, porque es, es muy. Bueno, funciona bien y los efectos adversos son muy bajos. Son muy bajos. Aunque, aunque sí, sí hay, hay casos de dolor de cabeza, fatiga malestar general, pero estos no son, no son tan, no son nada no son, no, no, no son nada crítico. Eh, lo usamos mucho también para la prevención de náuseas y vómitos eh, postoperatorios por manera intravenosa o intramuscular. Okay. Acá vemos eh, la tablilla. Alright. Pulmonares. Boom, ya estamos llegando casi al final. Los medicamentos eh, pulmonares eh, suelen ser de clasificación sistémicos que los vamos a utilizar en el tratamiento de lesiones o afecciones pulmonares potencialmente mortales, como la hipertensión arterial pulmonar, la hipoxemia refractaria y problemas eh, eh, ductales. Right, ductales en los recién nacidos. Okay. ¿Cuáles son? El epoprostenol, el prostadil, la epinefrina en aerosol, la nebulized epinephrine, okay. Este El epoprostenol es un eh, vasodilatador, okay. uh, es una prostaciclina, es una prostaglandina, inhibe la agregación plaquetaria que es muy beneficial en tratar de lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Eh, también eso se conoce como, si me acuerdo bien, se conoce como hipertensión pulmonar primaria. También lo usamos contra la hipoxemia grave y la disfunción del lado derecho del corazón. ¿Okay? Eh, en pacientes adultos la usamos por manera intravenosa, si no me equivoco, y en pacientes pediátricos se pueden uh, nebulizar. ¿okay? Muy, muy, muy eficaz y se usa con mucha, mucha frecuencia. La prostadila, el prostín, es una prostaglandina, es un, va, es un eh, vasodilatador. En el, en el papel de, de transporte crítico, eh, se usa mucho para mantener la permeabilidad arterio arteriosa en los recién nacidos, ¿okay? que tengan ciertos efectos eh, congénitos cardíacos, como el, 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 en inglés se dice el PDA, el ducto arterioso patente. Uh, y se este, utiliza también mucho en pacientes que tengan, eh, que sean postoperatorio de trasplante de, coración, de corazón. Para facilitar el destete de, 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 del, del bypass cardiopulmonar. So, ojo con eso en lo que es el transporte crítico. La epinefrina en aerosol eh, también se conoce como epinefrina este, racémica, agonista alfa y beta. La vamos a usar mucho para aliviar la dificultad respiratoria que viene del estridor, de la bronquiolitis, del edema laringio y de las obstrucciones de las vías aéreas respiratorias superiores. Um, también lo usamos mucho para eh, tratar lo que es la, el edema post-extubatorio y para el, 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 el crup. Que es otra, otro efecto, otra enfermedad de la garganta. La vamos a administrar por un nebulizador pequeño, eh, usando, vamos a decir, 0.5 mililitros de, de solución salina normal, 2.25%. Y. Eh, o sea, añadimos 0.5 mililitros de epinefrina a 3 mililitros de solución salina normal. Lo damos de, por manera en, eh, nebulizadora y se repite cada 15 minutos <coughs> eh, por 4 horas, eh, según sea necesario para dar eh, mejoría al paciente. ¿okay? Lo bueno es que trabaja bien, bien, bien rápido. ¿okay? Este, la epinefrina racémica se debe mantener refrigerada, aunque si la mantenemos en temperatura ambiente, pues se, 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 se mantiene eh, eh, estable. ¿okay? Puede que tener, puede que tengan la, las personas pueden que tengan un poco de temblor o taquicardia cuando usemos la epinefrina racémica. ¿okay? All right. Ahora sí a lo bueno. Los antiarrítmicos, ¿ok? Estos es son un grupo general de medicamentos de, de, de una base amplia. Acá, en, en este país, los clasificamos segundo, según el esquema de, clasific de, clasificación que es de clasificación que se llama Von Williams. Entonces, este esquema básicamente organiza los medicamentos que afectan al ritmo cardíaco en clases 1 a 4, ¿ok? So, en la clase 1, son los famosos bloqueadores del, de los canales de sodio. Este, básicamente estos medicamentos funcionan eh, porque cuando bloquean los canales de sodio se reduce la velocidad y la magnitud de la despolarización y pues ahí se estabiliza un poco el ritmo. Acá tenemos este, la procainamida, la quinidida lidocaína y la flecanida. La clase 1 tiene tres subclases, la 1A, la 1B y la 1C, y cada uno tiene sus efectos eh, específicos. La clase 2 son los eh, este, beta bloqueadores, ¿okay? son medicamentos que van a antagonizar los receptores beta de manera, eh, se unen competitivamente a los sitios receptor, beta para inhibir esta estimulación. ¿okay? Eh, se usan para tratar eh, arritmias, hipertensión, infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. Usamos muchísimo el abetadol. ¿okay? El abetadol tiene propiedades de bloqueo alfa y beta. Lo usamos de manera oral, intravenosa para todo tipo de problemas, hipertensión crónica o emergente, etcétera, etcétera, etcétera. El metoprolol también se usa mucho, este, como que disminuye la automaticidad del tejido cardíaco y esto va a llegar a que cause una disminución del gasto cardíaco y se baja la presión arterial sistémica. ¿okay? Muy bueno. ¿Okay? No lo vamos a usar si el paciente tiene mucha bradicardia o tiene una, una insuficiencia cardíaca grave o esté en shock cardiogénico. El esmolol es interesante porque es un medicamento bloqueador de muy a, acción corta. Eh, si el paciente tiene mucha taquicardia que no se haya manejado todavía, se usa para el control de la hipertensión, a, etcétera, etcétera, etcétera. Este, el, la clase 3. Tenemos aquí nuestro amigo la amiodarona, que aquí vemos los medicamentos que son bloqueadores de los canales de potasio y se usan muy comúnmente para tratar las taquicardias de, de reentradas ¿okay? y las arritmias que se producen como un resultado de, un, de una despolarización celular debido a que estén muy, 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 muy excitables. ¿Okay? La amiodarona es muy común, puede ser proarrítmico, ojo, así como antiarrítmico. Así que un efecto secundario muy común de la amiodarona es una arritmia de nueva. ¿okay? Así que hay que tener, que tener mucho cuidado. Este es un medicamento que se puede usar de, de muchísimas maneras, hay numerosos patrones de dosificación para diferentes eh, indicaciones y eso hablaremos en una clase de, de ACLS, de Advanced Cardiac Life Support. ¿Okay? Y por último acá, vemos los eh, medicamentos de clase 4, son los que bloquean este, los canales de calcio, eh, que causan eh, vasodilatación, inotropía negativa, cronotropía negativa tromotopía negativa, o sea, que va a disminuir la velocidad de conducción eléctrica. Y se usan mucho para el tratamiento de las taquicardias a nivel eh, este, auriculares. Usamos muchísimos el verapamil, pero yo creo que más común es el Cardizem, el, Cardisem, el, el del, del ¿Okay? Bien anticoagulantes y trombolíticos en el transporte críticos van ustedes a encontrar situaciones que se requieren eh, la dis, disolución de coágulos de sangre con trombolíticos stroke accidentes cerebrovasculares eh, infarto miocardio etcétera etcétera pero al mismo tiempo <coughs> Se puede, van a tener que prevenir eh, la formación de coágulos de sangre con ciertos anticoagulantes. Los medicamentos anticoagulantes que se usan muy común es la heparina. Okay? Este, cuando un paciente está en heparina, el paramédico de cuidados crítico debe revisar los valores de laboratorio más recientes. El, el PT y el, y el, y el, y el PTT, el, el, el tiempo de activación de la, de la plasmina y, y el tiempo de protozombina, eh, antes del transporte. Por eso es que el, el paramédico de cuidados críticos tiene, tiene que tener un conocimiento más avanzado de un you know, paramédico o técnico de emergencias común. También uno tiene que monitorear al paciente para detectar problemas de sangrado. ¿okay? Muy importante. So, eh, usamos heparina, usamos la alteplaza. La alteplaza se usa mucho para el, el, el accidente cerebro, cerebrovascular isquémico agudo, la embolia pulmonar masiva, el infarto miocárdico el, con, con, el, con el, el STEMI, el que tiene el segmento ST elevado, cualquier oclusión aguda de una arteria periférica y... También lo usamos mucho para limpiar los catéteres venosos centrales que estén coagulados. Y you no, know, el riesgo general de, de estos medicamentos es la hemorragia, pero es un, es un riesgo bajo y se puede controlar con you know, todas las técnicas de, de control de sangrado que, 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 que conocemos. Este, el, la, eh, ¿Cuál es esta? El Tenecteplasa. Es un trombolítico de dosis única. Eh, basado en el peso, se usa en el STEMI, en el eh, infarto agudo del miocardio con elevación del, del, del ST, ah, puede que haya un poco de arritmia por reperfusión y hemorragia. ¿okay? Eso es una, un efecto eh, secundario que hay que tener ojo con eso. El abiximab es algo un, un poco más moderno. Este es un agente antiplaquetario, eh, inhibe la glicoproteína 2B y 3A y, y, y viene de esa familia. La vamos a usar antes, eh, bueno, durante y después de lo que son las, uh, las inter intervenciones eh, coronarias percutáneas, el cateterismo durante un, de un infarto eh, y también después del, del, del uh, procedimientos de, de, de algún stent eh, cardíaco o carotidio. ¿okay? Eh, la eptibafida, entrelina también una inhibidor, inhibidora de la glicoproteína 2B y 3A se usa mucho para el síndrome agudo de, de, de coronario, sí, síndrome coronario agudo, así como también y después durante eh, el, el, el plazamiento también de, 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 de catéteres o cuando alguien tenga mucha presión, a, 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 como se dice, cerebral elevada. Eh, por último, el tirofibán, igual de la misma familia, de los inhibidores de la glipoteína, usamos también para el tratamiento del síndrome coronario agudo y, ¿vieron? Eh, you know, son comunes. Si yo, si yo tuviera que aprenderme dos o tres, me aprendiera el, el la heparina, la alteplaza y el tenecteplaza, que son los que más se usan eh, aquí en mi país. Eh, ya casi por último, hay otros medicamentos eh, que usemos en el transporte crítico de forma rutinaria, la insulina. Okay, la insulina siempre, aunque la insulina no es, una, no es un medicamento <coughs> típicamente prehospitalario en los Estados Unidos, pero cuando hay un transporte crítico donde hay un médico, una enfermera y un paramédico de cuidado crítico se puede usar. ¿Ok? Acá, acá siempre se ha utilizado para el control de la hiperglucemia en pacientes con eh, la cetoacidosis diabética eh, para la mayoría de los pacientes que estén críticamente enfermos las intervenciones para controlar la hiperglucemia se deben activar cuando la glucosa en sangre alcanza o supere a los 150 miligramos por decilitro con el objetivo de mantenerlo por debajo de este nivel y absolutamente por debajo de 180 miligramos por decilitro ok Um, es muy necesario diseñar eh, protocolos y monitorización para evitar la hipoglucemia, que es muy común cuando se dan estos medic medicamentos, porque esto se asocia, se asocia con aumento de la mortalidad. Cuando uno, uno, uno está hiperglicémico, se le da insulina y se le baja mucho el azúcar. Es, esto lleva a tener una mortalidad este, este, más, mayor la furosemida un eh, cómo se llama este diurético de asa en el asa de Henley en el riñón inhibe la resorción de, del sodio y el clorudo, lo que resulta en eh, que se excrete el sodio potasio y agua en la orina. Lo vamos a usar para tratar el edema asociado con la insuficiencia cardíaca y con la enfermedad hepática o renal. También se va a administrar como tratamiento este complementario para la oliguria, ¿okay? la baja producción de orina en pacientes con insuficiencia renal grave. No hay muchas este, este, reacciones adversas, excepto que la ototoxidad. Y, y pues claro, hay, hay, hay personas que, que, que son alérgicos a, a los medicamentos eh, a base de sulfa como este. ¿Okay? Eh, por último, acá la bumetanida, otro eh, diurético de ASA, que es más potente que la furosemida. Eh, también no tiene muchos efectos adversos secundarios, pero sí puede que cause un poco más a la hipopotasemia. ¿Okay? Eh, y aquí lo vemos, nuestra tablilla famosa. Y ya creo que he hablado demasiado y. Creo que ya casi, casi la mayoría de nosotros vamos a editar algunos fármacos antinausiantes por todo lo que he eh, hablado. Pero eh, le quería dar este, muchísimas gracias a todo el mundo por escucharme. Muchísimas gracias por la invitación. Ah, eh, haré lo mejor posible eh, para contestar cualquier pregunta, inquietud, duda o comentario que tengan y um, si no tienen ninguno en este momento pues se pueden poner en contacto conmigo por cualquiera de estos métodos. yo no soy eh, yo no soy muy fanático de la, de, la, de las redes sociales no soy artista artista de cine como otro de los, de los personajes aquí de Sudamérica pero sí mantengo eh, cierta presencia y con mucho gusto interactúe con todos ustedes también tengo una página comercial que es tactical@medicine.com eh, donde se venden mucho tipo de productos eh, de primeros auxilios en medicina táctica y yo con mucho gusto eh, si necesitan algo lo pueden ayudar con algo pues eh, pónganse en contacto conmigo y ahora eh, les doy un par de minuticos para que copien esto si le interesen y de lo contrario, pues ya voy a parar de, de compartir la, la pantalla. Yo so, creo que hemos llegado al tiempo de final y cualquier tiempo, de pre, cualquier preguntita, si alguien tiene, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, impresionante. Thank you. La verdad muy instructivo aprendimos muchísimo la verdad muchísimas gracias por su tiempo, Mucho, sí, tiempo. y como sabrá esto es eh, va enlazado con youtube y tenemos un display de aproximadamente 12 13 segundos así que a partir de ahora esperamos las preguntas unos 5 minutos y luego vamos por finalizado si le parece Doctor, tenemos muchas congratulaciones, eh, felicitaciones. Eh, ex, excelente, muchas gracias, doctor. Bueno. Sí, vamos. A, nos están agradeciendo por su ponencia. Hay mucha gente que lo sigue en, su, en sus redes sociales también. A pesar de que no interactúa mucho, igual me incluyo. Eh, le seguimos siempre para cualquier publicación. Ya, yeah, acá, acá yo, yo en Miami, eh, como, como expliqué al principio, yo soy eh, director de un programa de paramédicos, así que te, tenemos mucha experiencia acá en, en, en lo que es la, la educación formativa de técnicos de emergencias médicas y paramédicos, así que puedo, cualquier cosa que le pueda compartir, material. Ayuda, etcétera, pues aquí estamos. Justamente me habían preguntado sobre el manual eh, que había pasado en las diapositivas eh, con los diferentes medicamentos, eh, cómo podríamos compartir con ellos. Sí, les le, le voy a hacer un par de, un par de eh, cambios de formato porque lo, yo anteriormente lo traducí del inglés a español. Y me, y, me, y me falta hacerle algo, un, un par de, 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 de cambios. Y entonces, en unos, en unos días cuando yo este, termine, porque son como 44 páginas, y cualquiera que se, que se quiera poner en contacto conmigo, se los envío o, a, o, o, o se lo puedo enviar a, a usted mismo por WhatsApp o por su correo para, para difundir a todos los participantes sí doctor así mismo le, le estuve explicando que yo me podría en contacto con usted por por correo o por whatsapp para para ver lo del, lo del manual ya yeah. eh, tenemos gente de colombia eh, ecuador eh, méxico también eh, argentina también ahora wow. que están expectantes de su ponencia y estuvieron disfrutando thank you. Tenemos preguntas más que felicitaciones y agradecimientos por la ponencia, estuvo muy claro aparentemente, así que Thank you. Eh, ya le, le agradezco mucho y le liberamos ya por, por hoy por lo menos. La verdad, muchísimas gracias, doctor, es un honor, como siempre, eh, gracias a Chris, que estuvimos en contacto, así que eh, ya muchísimas gracias para, también para Chris y para, para usted por su tiempo. Y, le agradezco mucho. Vamos a ver, ojalá algún día pueda venir aquí por, por, por Paraguay. Sí, yes, sir. Sería, sería, sería un tremendo honor. Especialmente si en, en cualquier tema, sea medicina táctica, porque acá, acá yo, soy, eh, yo soy, yo trabajo con algunos de los equipos tácticos locales de, de, los, de, los, de los paramédicos SWAT de nuestras policías. Y, y, y hacemos mucho trabajo acá con ellos. Y en serio, cualquier cosa que yo pueda aportar, pues me monto en un avión y voy para allá. Muchísimas gracias, doctor. Cuento, cuento con eso, doctor, okay. entonces. No? Uh, una vez que termine la pandemia vamos a estar lo más probable en contacto. Muchísimas okay. gracias, doctor, una vez más. Thank you. La verdad, eh, excelente como siempre. Muchísimas gracias. Perfecto. Ok, cómo no. Okay. All right. Good job. 2024. <laughs> oh, bien de esta manera damos eh, el final del segundo webinar de emergencia emergentología con su lema manejo de situaciones críticas en una emergencia desde ya muchas gracias por la presencia virtual de cada uno de ustedes y por compartir con nosotros este espacio de aprendizaje y por supuesto a los expositores por sus enseñanzas y el tiempo aplicado con nosotros. Nos volveremos a ver muy pronto, eh, lo más probable con el tercer webinar. Que tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga a cada uno. Muy buenas noches.